Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Capitolio Nacional, a este, su salón Boyacá, hoy orgullosamente recibiendo la presencia de cada uno de ustedes en un acto oficial de la Honorable Cámara de Representantes, queriendo compartir con cada uno de quienes hoy nos honran con su presencia, agradeciendo de antemano que en su agenda hayan dispuesto de llegar a este recinto para poder presenciar este acto de instalación, en donde la Honorable Cámara de Representantes ha ofrecido ante el pueblo colombiano tener una comisión accidental de seguimiento al régimen de propiedad horizontal de la Honorable Corporación Legislativa. Con el saludo muy especial para quienes presiden esta ceremonia oficial de la Cámara, ellos son la Honorable Representante doctora Olga Lucía Velázquez Nieto, Honorable Representante doctor José Jaime Uzcategui, Honorable Representante doctora Gloria Liliana Rodríguez Valencia y Honorable Representante doctor Wilmer Castellanos. Para ellos y para todos los honorables congresistas que también hacen presencia a través de la virtualidad, muchas gracias por su apoyo en esta importante y loable tarea que se desarrolla en pro de los colombianos. Con su venia, Honorable Representante, damos inicio, especialmente doctora Olga Lucía Velázquez, quien coordina esta importante reunión. Damos inicio con la formalidad invitándolos a todos ustedes para que nos dispongamos en pie y muy orgullosos entonemos nuestro himno de Colombia. Invito a tomar asiento, por favor. Extendemos un afectuoso saludo a quienes nos acompañan en esta ceremonia, a los delegados del Ministerio del Interior, del Distrito Capital, a los señores ediles, organismos de control, a los gremios, igualmente a Camacol, a los miembros de la Academia, a los centros de pensamiento, al SENA, a los medios de comunicación y en general a cada uno de ustedes que nos acompaña. Doy a conocer a continuación la resolución 2205 del 8 de agosto de 2022 por medio de la cual se establece la comisión.
por medio de la cual se designa la Comisión Accidental de Seguimiento al Régimen de Propiedad Horizontal. La Presidencia de la Honorable Cámara de Representantes, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Constitución Política, Ley Quinta de 1992, que el artículo 43 de la Ley Quinta de 1992, en su numeral octavo, atribuye a los presidentes de las cámaras legislativas, cumplirán designar las comisiones accidentales que demande la corporación. El artículo 66 de la Ley Quinta de 1992 establece que los presidentes y las mesas directivas de las cámaras y sus comisiones permanentes podrán designar comisiones accidentales para que cumplan funciones y misiones específicas. Que mediante solicitud de fecha 8 de agosto del 2022, la honorable representante a la Cámara, doctora Olga Lucía Velázquez Nieto, solicita ante la presidencia de esta corporación crear una comisión accidental de seguimiento al régimen de propiedad horizontal. Es así como se establece y se resuelve. Artículo primero. Designar la comisión accidental de seguimiento al régimen de propiedad horizontal de la Honorable Cámara de Representantes, integrada por los siguientes honorables representantes: doctores José Jaime Uzcategui Pastrana, Gloria Liliana Rodríguez Valencia, Wilmer Yair Castellanos Hernández, Gloria Elena Arizabaleta Corral, Olga Beatriz González Correa, Olga Lucía Vázquez Nieto. Artículo segundo. Funciones. La comisión accidental designada mediante la presente resolución tendrá como funciones las siguientes: realizar una agenda legislativa con un enfoque en el desarrollo de la propiedad horizontal por medio de los debates de control político, audiencias públicas, foros, entre otros. Gestionar iniciativas legislativas que actualicen la Ley 675 de 2001, enfocadas en la solución de problemas derivados de la propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de propiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes de propiedad horizontal, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de todos los actores. Generar mecanismos de control alternativos como respuesta a los problemas que surgen por el indebido cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de los propietarios respecto de los bienes de dominio particular o privado. Gestionar, unificar y legalizar la prestación de servicios encaminados en la prestación de servicios de vigilancia y servicios generales, generando garantías sociales para los propietarios y garantías laborales a los prestadores del servicio. Realizar debates de control político y audiencias públicas con el fin de que la comisión cumpla una función interlocutora entre el gobierno y la sociedad. Generar foros con el fin de formar opinión, discusión y creación de soluciones con la identificación efectiva de las problemáticas con la participación de los diferentes actores. Convocar a entidades del Gobierno Nacional de orden nacional y regional. Reunirse con los miembros de la corporación una vez al mes y las demás que consideren los miembros de esta comisión. Artículo tercero. Nombrar como coordinadora de dicha comisión a la representante a la Cámara, doctora Olga Lucía Velázquez Nieto. Artículo cuarto. La coordinadora de la comisión accidental o quien ésta designe deberá convocar a los integrantes de ésta para que asistan a las reuniones programadas y asimismo llevará un control de asistencia. Artículo quinto. La inasistencia injustificada de 3 reuniones de esta comisión accidental motivará la desvinculación como miembro de la misma al representante ausente. Artículo sexto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Ha sido dada en la ciudad de Bogotá y firmada doctor David Ricardo Racero Mallorca, presidente de la Honorable Cámara de Representantes, doctor Jaime Luis Lacutir Peñalosa, secretario general de la corporación. Leída la resolución y conocida de manera pública por parte a cada uno de ustedes, me permito invitar a continuación para que se dirija
en estos momentos del orden del día a la coordinadora de la comisión, honorable representante, doctora Olga Lucía Velázquez Nieto. Gracias. Un saludo súper especial a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. Gracias por el tiempo que le dedican a construir un sector, porque para mí es de la propiedad horizontal y lo vamos a ver más adelante, ya se ha configurado como un sector económico dentro de nuestra misma sociedad. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Como lo ha leído el doctor Plinio, esto es una comisión formalmente constituida, ¿no? Es una comisión permanente donde esperamos que con la ayuda de todos y todas podamos construir esos ajustes y modificaciones a la ley 675, pero que también sirva de escenario para solucionar múltiples inconvenientes que no necesariamente necesiten ley. Así que les doy la bienvenida y más adelante haremos la presentación del propósito y la hoja de ruta de esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, honorable representante. Me permito ofrecerle la palabra a los honorables congresistas que hacen parte de la misma y que se encuentran presentes. Inicio por las damas, por supuesto, honorable representante, doctora Gloria Liliana Rodríguez Valencia. Gracias, con las buenas tardes para todos y todas. El saludo especial a nuestra presidenta de la Comisión Accidental de Propiedad Horizontal. Y es que hoy estamos acá todos gracias a ella y es muy importante tener este reconocimiento, porque si bien es cierto, lo dijo nuestra representante, la doctora Olga Lucía, es que así, hoy somos parte de quien mueve la economía en Colombia. Y nuestra voz, nuestro sentir y estar acá es porque socializamos con la doctora Olga. Yo soy representante por Cundinamarca y en campaña donde íbamos nos decía, tienes que llegar allá y tratar, trabajar por la propiedad horizontal. Y en la propiedad horizontal hoy, en el marco de la ley, tenemos que modernizarla. Y la tenemos que modernizar porque antes de la pandemia y después de la pandemia, hoy estamos en el siglo virtual y la ley 675 del 2001 nos da a todos para poder trabajar juntos y en equipo lo vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias, representante. Quiero ofrecerle la palabra al honorable representante doctor José Jaime Uzcategui Pastrana. Muchas gracias. Los saludo a todos y a todas las personas presentes. Agradecido por esta oportunidad que Dios nos da para reunirnos a desarrollar este importante tema de la propiedad horizontal. Alguien decía que los administradores se han convertido en esos microalcaldes de los cuales depende la calidad de vida de millones de personas. Así que yo estoy seguro que bajo el liderazgo de la doctora Olga Lucía Velázquez y de la mano de estos colegas congresistas, esta se va a convertir en una de las comisiones accidentales más importantes del Congreso. Aspiremos que el trabajo conjunto que podamos hacer salga terminando este año y comenzando el siguiente, un proyecto de ley que nos permita actualizar la ley 675, que ya tiene más de 20 años de vigencia, y en buena hora, con el apoyo y el concurso de todos los actores de la propiedad horizontal, sin excepción, podamos tener un articulado y un texto de consenso que nos permita avanzar en fortalecer a este sector, a este gremio de la propiedad horizontal. Yo tengo la duda, y ya entraremos en materia en el ejercicio de las discusiones de la comisión, si lograremos ponernos de acuerdo sobre un gran proyecto, no de derogación, pero sí de actualización estructural de la ley 675,
o si definitivamente nos va a tocar avanzar punto a punto en proyectos más pequeños que nos permitan hacer los ajustes respectivos, pero eso ya será motivo de discusión de esta comisión con el concurso de todos los ciudadanos que quieran participar a través de las diferentes audiencias públicas. Al director de IDEPAC, el doctor Alexander Reina, a todos los gremios aquí presentes, administradores, empresarios, expertos, peritos que conocen esta materia. Excúsenme si yo en algún momento he tratado de hacer algún ajuste que no haya caído bien en todas las personas que participan de este sector. Yo no me las sé todas ni pretendo posar de que me las sé todas, y por el contrario, acepté gustoso la invitación de la doctora Olga Lucía a participar de esta comisión para que el proyecto o la propuesta que le hagamos al país sea la que más le convenga a los ciudadanos y a los profesionales y usuarios de estos servicios. Me pongo a su disposición porque, como trabajo tan de la mano con las empresas de vigilancia y seguridad privada, que también son un gremio muy importante, a ver si con ellos, con el gremio de la construcción también, que obviamente a la hora de hablar de la entrega de bienes comunes, entre otros servicios que tienen que ver directamente con la propiedad horizontal, nos corresponde a todos ponernos la camiseta de la PH en Colombia y sacar este proyecto adelante. Así que, doctora Olga Lucía, muchas gracias y démonos un aplauso que es para ustedes por haber participado en este día. Muchas gracias, honorable representante, doctor José Jaime Uzcategui Pastrana. Vamos a continuar. Ofrezco la palabra en este momento al honorable representante, doctor Wilmer Castellanos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial, pues, para la doctora Olga Lucía Velázquez, una gran amiga acá del departamento, por supuesto, de Cundinamarca, de la ciudad de Bogotá, nuestra representante, nuestra coordinadora de la Comisión Accidental. Saludar a nuestra representante Liliana, también representante por Cundinamarca, al representante Uzcategui, un gusto, querido representante. Quiero primero que todo empezar presentándome. Mi nombre es Wilmer Castellanos, yo soy representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, del Partido Verde. Adicional a eso, contarles pues que soy ingeniero civil de profesión, también me gusta el área de la construcción. Y pues obviamente yo creo que todos los que estamos acá tenemos que ver de una manera u otra con la propiedad horizontal, pero no solo los que estamos acá, sino la gran mayoría de los colombianos de alguna u otra forma tendrán o una propiedad dentro de la propiedad horizontal o tendrán algún familiar que cuente con una de ellas. Así que bueno, hoy nos atañe esta comisión. Cuando Olga Lucía nos comentó acerca de la iniciativa, no dudamos un segundo en hacer parte de la misma. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de mejorar a través de proyectos de ley que podamos presentar, unificando, por supuesto, la unidad de materia. Las personas, esos expertos, esos profesionales que han dedicado gran parte de su vida trabajando en la propiedad horizontal, tendrán que venir a esas audiencias públicas que nos permita construir esa legislación que aporte a la propiedad horizontal. Esos temas, por supuesto, que tienen que ver con la seguridad, con la vigilancia, con la, por supuesto, también un tema que es de gran interés, como son los servicios públicos de estas propiedades horizontales. Pero no se ha hablado también de un tema que es muy importante, y es de pronto establecer a través de una superintendencia o de un tribunal esas quejas o esas dirimir esos conflictos que se causan en las propiedades horizontales. Y eso es parte de la construcción de un proyecto de ley que de pronto podamos llevar a cabo y socializar en esta comisión accidental y que podamos presentar a la Honorable Cámara de Representantes. Así que bueno, son muchos los temas que podemos tramitar a través de este diálogo que vamos a cursar en esta comisión accidental. Y por supuesto, Olga Lucía, sabes que tienes todo mi apoyo, que cuentas conmigo, que todos estos amigos tuyos que han venido hoy, los ediles, los diferentes líderes de juntas de acción comunal, las personas que representan, por supuesto, los órganos de control, el ministerio, la alcaldía, todos tienen gran interés de que esta comisión, por supuesto, brinde resultados y brinde, por supuesto, herramientas que nos permitan mejorar las condiciones de la propiedad horizontal en Colombia. Son miles
de conjuntos residenciales que están constituidos como propiedad horizontal en Boyacá. Así que bueno, vengo a ser parte de esta comisión representando los intereses de los boyacenses, pero también de todos los colombianos, así que pueden contar con este humilde servidor en esta comisión accidental y en la Honorable Cámara de Representantes. Muchísimas gracias a todos por venir y Dios los bendiga. Muchas gracias, Honorable Representante, doctor Wilmer Castellanos. Le ofrezco la palabra a la señora coordinadora de esta importante comisión, la Honorable Representante de la Cámara, doctora Olga Lucía Velázquez Nieto, y posteriormente ya se hará la respectiva coordinación para la intervención de las entidades que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Bueno, damos entonces la bienvenida a todas las personas que se encuentran de la Secretaría Distrital de Hábitat, del Ministerio del Interior, también del IDEPAC, el director, del Revista de Propiedad Horizontal, del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal, los consejos locales de Propiedad Horizontal, ediles y edilesas que nos acompañan también, cátedras de Inmobiliaria, Catastro y Avalúos, director regional ACOLPI, Bogotá, grupos de interés y centros de pensamiento en Propiedad Horizontal, al Observatorio de Propiedad Horizontal, a la Fundación CREO y a los organismos de control, Procuraduría y Fiscalía, que nos acompañan en esta instalación, y a Soarias. No sé si alguien se me quedó. A Soarias, sí, ya lo dije. Si alguien siente que no quedó, a la mesa distrital, a la mesa distrital ciudadana de Propiedad Horizontal, al SENA, que también nos acompaña, a SEP, Saber Lonjas, Agremiación Inmobiliaria de Colombia. Señor Arámbula, la asociación, la Fundación de Administradores. Ah, Camacol. ¿Quién falta? Universidad Distrital. Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Cámara de Comercio de Bogotá. Ninguno por fuera. ¿Quién falta? El ACTA. ¿Quién? Ah, Consejo de Bogotá. ¿Quién más? No quedó. Para hacer el ACTA que nos... Ah, Secretaría de Gobierno de Bogotá. No, sí, dije ACOLPI. ACOLPI, sí. ¿Dónde está? Acá, mira. ACOLPI, sí. Director regional ACOLPI. ¿Quién falta? Corporación PH. Listo. ¿Ahora sí estamos? Bienvenidos a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí, porque si ustedes notan, pues estamos entidades del orden nacional, del orden distrital, la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal, pero también distrital, tenemos la Academia, la Universidad Distrital, Nacional, Javeriana, tenemos también actores políticos del Consejo de Bogotá, de ediles y edilesas de Bogotá, y bueno, todos los actores que han intervenido o intervienen de manera permanente en el ejercicio de la propiedad horizontal, pero también tenemos propietarios y residentes de propiedad horizontal.
Sí, también se encuentran aquí. Todos interesados en este ejercicio. Entonces, bien, vamos a colocar una pequeña presentación. Entonces, recordarles primero que esta es la Comisión Accidental Permanente de la Propiedad Horizontal. Comisión Accidental Permanente de la Propiedad Horizontal. Y lo primero que quiero que empecemos a pensar dentro de esta comisión es cómo podemos abordar la propiedad horizontal como un sector. ¿Y por qué debería ser un sector? Pueda que no sea, es decir, es una apuesta, ¿no? ¿Por qué podría ser la propiedad horizontal como un sector dentro del sistema económico? La siguiente, por favor. ¿Y por qué un sector? No solamente porque hoy cerca del 70% de las personas vivimos en propiedad horizontal. Y cada vez más vemos cómo una casa o dos casas unidas se vuelven un edificio, cómo la construcción definitivamente para optimizar la tierra sigue creciendo hacia arriba, ¿no? Y eso nos invita a que empecemos a pensar de manera distinta cómo abordar la propiedad horizontal. Entonces, la primera inquietud que yo quiero que la pensemos, esto es para abrir una discusión, es cómo, si abordamos la propiedad horizontal como un sector económico, ¿qué variables podríamos tener distintas o qué abordaje del Estado podríamos tener distinto? ¿Y qué instancia de inspección, vigilancia y control deberíamos tener? Si somos un sector, por ejemplo, la inspección, vigilancia y control podría ser una superintendencia, ¿o no? Entonces, es un poco para invitar a pensar, ¿sí? Un poco para pensar cómo abordamos la propiedad horizontal, porque de acuerdo a ese enfoque, pueden ser las modificaciones también a la ley 675. Entonces, ¿qué hay dentro de la propiedad horizontal? Pues alrededor de la propiedad, ¿qué gira alrededor de la propiedad horizontal? Alrededor de la propiedad horizontal giran mercados, lavanderías, ¿no? Siempre al lado de un conjunto residencial, al frente hay una panadería, una cafetería. Bueno, y si no habían, apenas inauguran el edificio, aparece una lavandería, una cafetería, algún comercio alrededor. ¿Sí? Tecnología. Ahí, porque tengo que tener cámaras, porque debo tener un sistema de comunicación, ¿cierto? Pero además dentro de la tecnología, y lo vamos a mirar más adelante, que puede existir, pero hay otro componente muy importante. Yo pueda que tenga un conjunto que no tenga cámaras, pero todos los conjuntos tienen mantenimiento, reparaciones locativas, mejoramiento de áreas comunes. Y eso es otro tema económico que se mueve alrededor, ¿o no? ¿Quién no tiene mejoramiento de sus áreas comunes? ¿Quién no tiene un contrato de mantenimiento de la infraestructura, de mejoramiento? Hay otro componente, los administradores. Es otro, de hecho, se convirtió en una actividad económica. Administrador de propiedad horizontal, administradora de propiedad horizontal. Por eso existen los cursos de formación, la certificación, ¿no? Ahí se está moviendo todo un escenario académico alrededor de los administradores, pero también se abre la convocatoria para los administradores.
¿Quién cumple los requisitos? ¿Cómo es? ¿Dónde me inscribo? Hay otro, y son las asesorías jurídicas, laborales, fiscales, policivas. Si yo no tengo cómo resolverlo, pues tengo que contratar a alguien que me asesore. Y especialmente son temas jurídicos de la copropiedad, temas laborales, con algún empleado que de manera, antes de tener el contrato de vigilancia, por decir algo, entonces yo tenía un conserje y entonces cómo resuelvo el tema con el conserje y muchos temas laborales. Policivos, porque entonces no sabemos si nos corresponde a nosotros o tenemos que ir a resolver y dirimir con la inspección de policía o con la alcaldía, con quién resolvemos dificultades. Hay otro componente muy importante, el reciclaje. Yo creo que la forma más eficiente de que podamos hacer esa economía circular que pretendemos es con la propiedad horizontal. Es decir, que nosotros sí podamos decir cómo clasificamos, cómo va a ser la recolección, cómo va a ser la transformación, y eso a mí, cómo me genera un descuento en mi tarifa. ¿Cuál es mi incentivo también? Ahí hay otro tema fundamental alrededor de la propiedad horizontal, que es el reciclaje. La seguridad y la convivencia. Resulta que aquí, frente a la seguridad y la convivencia, en materia de seguridad, si nosotros sumáramos todos los vigilantes que hay hoy en propiedad horizontal, equivalen al número de policías o un poquito más que tiene hoy la Policía Nacional. ¿Cómo garantizamos una articulación? ¿Cómo hacemos para que puedan ver esta fuerza? Porque eso es una fuerza enorme. Es pensar de manera distinta el ejercicio. Y es cómo yo también colaboro con la seguridad, pero cómo yo me convierto en un eje articulador para garantizar convivencia y seguridad a la comunidad que habita en mi conjunto o en mi edificio. Hay otro tema que es aseo, jardinería, el tema de las mascotas, que ahora, adicional a las rutas que recogen los niños, que a veces, o niños y niñas que a veces llegan a los conjuntos, ahora también llegan los carros que recogen las mascotas. ¿Sí o no? Y entonces, ¿dónde se parquean? ¿Qué me está haciendo el trancón? ¿Qué, cuáles son las normas? ¿Que aquí no está permitido? ¿Que eso está prohibido? ¿Y cómo resolvemos esto? ¿No? Pero además, también es un grupo económico que se mueve alrededor de la propiedad horizontal. Y tenemos convenios con actores públicos y privados, que el convenio con una universidad para que podamos capacitar, que el convenio con la fundación y la asociación para que capacitemos a la junta, al consejo de administración, que a los que son responsables de convivencia para que mejoremos las relaciones aquí al interior. Bueno, y también hay otro tema que son las zonas comunes y la servidumbre. Hay conjuntos que tienen servidumbre y eso se vuelve, o que el área lo utilizan para parqueadero y entonces generan unos ingresos también. ¿Sí ven todo lo que mueve la propiedad horizontal? Entonces, cuando uno suma y mira esta diversidad, dice, aquí hay un sector económico que gira alrededor de las unidades de propiedad horizontal. Y entonces viene la pregunta, y por eso el tema de la superintendencia, ¿y quién vigila ese sector económico? Nadie.
¿Quién hace inspección, vigilancia y control? Nadie. Entonces, si yo no lo concibo de manera distinta, pues ¿cómo lo agarro? ¿Cómo le digo al Ministerio del Interior, que ahorita lo vamos a escuchar? No, yo hago el registro, yo hago la capacitación, pero eso ¿a quién le compete? Entonces, esto simplemente es para que empecemos a pensar cómo concebimos la propiedad horizontal de manera distinta y si esa manera distinta es configurarla como un sector económico, pero además, ¿qué nos falta aquí? ¿Se nos pudo haber pasado algo? ¿O qué nos sobra aquí? Está en discusión, es decir, para que lo trabajemos, pero es para que le demos una connotación distinta y un enfoque distinto al abordaje de la propiedad horizontal. ¿Por qué concebirlo de manera distinta? Y yo quiero hacerle aquí un reconocimiento a José Jaime Uzcategui. Cuando yo estuve en el 2014 aquí en el Congreso, hicimos dos veces se nos cayó el proyecto de ley, no lo logramos sacar. Luego, José Jaime Uzcategui junto con José Daniel López retomaron el proyecto de ley que yo dejé y me invitaron a ser parte de ese equipo. Hicimos foros y demás, pero luego el proyecto de ley llegó a un término donde mucha gente manifestó que era mejor, que era peor el remedio que la enfermedad, de tal suerte que el Congreso escucha y dice, dejémoslo ahí. Y los tiempos no dieron. Razón por la cual se crea esta comisión, y les digo, esta es la vencida. Está en la vencida, es decir, a esto le vamos a poner toda la fe, el ánimo, el entusiasmo, pero también nos vamos a poner en los zapatos de todos. Si no nos ponemos en los zapatos de todos, pues tampoco vamos a lograr acuerdos. Acuérdense que para poder ser conciliadores, pues alguien tiene que ceder algo, ¿cierto? Y resulta que aquí lo primero es que estemos dispuestos a construir. Entonces, ¿qué queremos? ¿Y cuál es la hoja de ruta que les proponemos? Y que ustedes también ahora en las intervenciones dirán, ¿nos parece, no nos parece? La propuesta es, primero, pues instalar la comisión accidental, que es lo que estamos haciendo hoy. Segundo, hay una propuesta de la constitución de unas mesas temáticas que las mostraremos más adelante. Tercero, conformar, tener los integrantes de esas mesas temáticas. Mesas temáticas que tienen que ver con la modificación de la ley. Cuarto, definir un plan de trabajo de cada una de estas mesas temáticas con responsables y con tiempo. ¿Cuál es el tiempo que esperamos tener? Entonces, aquí el ejercicio, si ustedes se están dando cuenta, no es presentar la ley para luego ponernos de acuerdo, no, es pongámonos de acuerdo para presentar la ley. ¿Sí? Cronograma de esas mesas de trabajo. Quinto, que trabajen estas mesas, generen sus productos y luego aquí, en la comisión, socialicemos el resultado de cada mesa. Sexto, que después de socializado el trabajo, lleguemos a unas conclusiones y a unos puntos de encuentro para modificar la ley. Y el séptimo punto, la redacción del proyecto de ley, para luego radicar el proyecto de ley y después de radicado, socializar el proyecto de ley. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 9 puntos, 9 pasos para que podamos construir en medio de las diferencias que tenemos. Ponernos en los zapatos del otro y entender qué tengo que de pronto ceder o qué tengo que comprender o qué tengo que entender para poder concertar. Y tercero,
que después de radicado el proyecto, que no vamos a radicar el proyecto de ley hasta que no estemos concertados. Pero para eso también requiere un tiempo, y el tiempo que le vamos a poner son 6 meses. Si en 6 meses, no, corrijo, borro. En 6 meses nos vamos a poner de acuerdo en un texto listo y óptimo para erradicar. Esa es la apuesta, esa es la propuesta de esta comisión accidental. Es decir, no podemos durar, la siguiente, por favor, no podemos pues deliberar hasta el infinito y más allá y que no concretemos. No, tenemos que llegar a un proyecto de ley. ¿Y cuáles son las mesas que proponemos? 7 mesas. ¿Estas 7 mesas cuáles son? Temas constructivos y de áreas comunes. Ahí hay un tema. ¿Y por qué hemos definido mesas? Porque si aquí entre todos, que es un poco la metodología que hemos usado y que no funcionó, por eso la estamos cambiando, no nos vamos a poner de acuerdo todos hablando de todo, todos queriendo todo, no. Separamos los temas constructivos y áreas comunes, es decir, todo lo que tiene que ver con la construcción del edificio, con las entregas, con las áreas de sesión, con el cerramiento, con todo. Segundo tema, sistema de información y tecnología de la información. Dentro de este sistema de información, 3 productos. 1, el registro de unidades de propiedad horizontal. 2, el registro de administradores de propiedad horizontal. Y 3, el registro de consejos de administración. ¿Por qué es necesaria esta información? La semana pasada yo le decía a la ministra de Vivienda, necesitamos crear un programa, alguna forma de ayudarle a aquellos conjuntos donde hay personas que son deudores, pero que además de manera comprobada por su situación socioeconómica, le es imposible cumplir. Ah, bueno, listo. ¿Cuántas unidades de propiedad horizontal hay en el país? ¿Quiénes conforman los consejos de administración de todas? ¿Dónde tenemos el registro de todos los administradores del país? Bueno, ¿cómo creamos un incentivo sin información? ¿Dónde tenemos la información de las personas que viven en propiedad horizontal? A diferencia de las juntas de acción comunal. ¿Cuántas juntas de acción comunal? ¿Cuál es el estrato? ¿Cuáles son las dificultades? Ahí está. Entonces, aquí necesitamos un sistema de información. Ponernos de acuerdo quién debe manejar, qué criterios, si estos son o si se necesitan más, qué debe contener cada uno de ellos, quién debe manejar ese sistema de información. Tercera mesa. Perfiles y competencias de administradores de propiedad horizontal. En eso ha habido toda una discusión, que sí, que no debe haber, que por qué le vamos a poner un requisito, que eso va a ser más costoso, pero resulta que sí se necesita porque se volvió una profesión. Y profesión que se respete tiene que tener un marco de cualificación. ¿Pero cuál es ese marco? Pues lo vamos a construir aquí. Una cuarta mesa es la inspección, vigilancia y control. Y entonces ahí es donde aplica cuál es el abordaje que tenemos que tener de la propiedad horizontal para saber cuál es esa instancia, a quién le corresponde, quién debe hacer esa inspección, vigilancia y control. Pero además, ¿a qué? ¿A qué le vamos a hacer inspección, vigilancia y control? 5, convivencia y resolución de conflictos. Entonces, bueno, somos nosotros aquí los mismos copropietarios, entre nosotros ponernos bravos, entre nosotros que el perro vaya y
Entonces ella dejó ahí, no le recogí, entonces, bueno, se forma el problema. Sacó la basura y me dejó el goteo de la bolsa y entonces yo no voy a pasar el trapero porque ella tiene que pasar el trapero. Una serie de detalles, el señor que es que por qué tiene que colgar la ropa interior al lado de la ventana donde yo la vea. ¿No? Son problemas de convivencia en la propiedad horizontal, cotidianos. Ah, pero es que siempre tiene que llegar con unos tragos de más y poner el vallenato, que fuera de que odio el vallenato, entonces tengo que aguantármelo hasta la 1 de la mañana, o 2 de la mañana, o llamar a la policía. ¿Por qué es tan importante este tema de convivencia? Porque tenemos que aceptar que hay un problema, lo primero, y lo segundo, que tenemos que saber cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y no es agarrándonos entre nosotros allá. Debe haber otra forma. Entonces, esta es otra mesa donde vamos a tener la capacidad y yo le pido aquí a la Secretaría de Hábitat y al Ministerio de Vivienda y al Ministerio del Interior y a la policía, que la invitamos, al Secretario de Seguridad, que también le pedimos que estuvieran en estas mesas, porque allá hay una tipología, cuáles son los casos más frecuentes y cómo los vamos a resolver. Sexto, análisis socioeconómico y alternativas de solución frente a deudores morosos. Eso es una realidad y no sabemos cómo resolverla, porque resulta que hasta que no miremos cómo abordamos la propiedad horizontal, no podemos decir, o sea, no puede, el Estado no puede invertir en bien privado. ¿Cómo hacemos? Y ahí tenemos un tema jurídico que resolver, pero también unido al sistema de información. Y séptimo, inversiones públicas en bienes privados. Y en eso también tenemos una gran discusión, porque hay una restricción, sin embargo, hay conjuntos y de todas las categorías, para no decir que solamente es de estratos 1 y 2 o los conjuntos de vivienda gratis, donde las vías internas están completamente destrozadas y nadie los va a arreglar. ¿Cómo hacemos? ¿No? Estas son las 7 mesas que hemos estudiado para proponer. Si falta alguna mesa, si ustedes creen que aquí nos falta algún tema, pues lo incluimos. Pero creemos que alrededor de estos 7 temas es lo más álgido que hay de la propiedad horizontal. Pero como les digo, podemos incluir otra mesa. ¿Qué no puede pasar? No puede pasar que yo me inscriba en todas las mesas y entonces no hago nada. Sí, eso no puede ser. Esa es una regla de oro, porque resulta que hay un refrán popular que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, a la mesa, voy a coger de ejemplo a la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal. ¿Van a estar en todas las mesas? Bueno, que sea una persona distinta. Pero no que la misma persona, y entonces no vino, y entonces ya cuando, porque yo ya me los conozco a todos. Entonces yo no vine la vez pasada, entonces eso que hablaron yo no estoy de acuerdo. Y entonces en lugar de avanzar, lo que hacemos es retroceder. Entonces, una persona que sepamos que va a ser la responsable en los temas constructivos y áreas comunes y que asume la responsabilidad, para seguir con el mismo ejemplo, de la Mesa Nacional. Y no que salga después la Mesa Nacional a decir, ah, no, yo en eso no estoy de acuerdo, ni luego no participo, ah, es que Milenita no nos representaba. No, eso no lo vamos a permitir porque ya somos adultos, ¿no? Y ya sabemos de la responsabilidad que asumimos en cada tarea. Entonces, esta es la invitación, esto es lo que vamos a hacer en esta comisión accidental permanente, esta es la apuesta y para poderla desarrollar necesitamos del concurso de cada uno de ustedes, de su experiencia, de su experticia, y por eso... les manifiesto, es hoy el momento, el día, para decir, estamos de acuerdo,
no estamos de acuerdo, agreguemos esta otra mesa, pero como les digo, es muy importante que quien asista a la mesa es el responsable de su gremio. Es que yo represento a los consejos locales. Ah, no, es que yo no tengo los mismos problemas en Ciudad Bolívar que en Usaquén. Entonces yo no... No, si usted nombra un representante en cada mesa de cada tema, ustedes se reúnen los consejos locales, entonces dicen, ah, son 7 temas. Entonces el responsable lleva lo de todos. ¿Sí me hago entender? Pero no que lleguemos aquí a este escenario, luego entre ustedes mismos a decir que no se llegó a ese acuerdo o demás. Son reglas mínimas. Otra regla mínima, me inscribo a la mesa es para asistir. ¿Sí? Para asistir. Otra regla, me inscribo a la mesa para aportar. Otra regla, cualquier diferencia, no estoy de acuerdo, se acepta la diferencia en medio del respeto. Del respeto. Entonces, esta es la agenda de esta comisión. Nuevamente les doy la bienvenida y sonará muy escuelero, pero si nosotros no asumimos una hoja de ruta y unos productos puntuales en cada una de las mesas, pues no vamos a tener una modificación de la ley. Así que mil gracias por la atención y esperamos ahora en las intervenciones recibir las sugerencias, pero también vamos a pasar unos papelitos para que después recojamos para poder saber las observaciones que ustedes tienen a la propuesta realizada. Entonces, muchísimas gracias. Le voy a dar aquí unos minutos a la doctora Liliana. Bueno. Gracias, Olguita. Entonces, iniciamos hablando que es el momento de modernizar el marco normativo de la Ley 675 del 2001. Y estábamos en nuestra oficina con nuestros colaboradores de la UTL y nos decíamos, ¿por qué no aprovechar este momento tan importante que tenemos y vincular las viviendas turísticas? El decreto 2590 del 2009, posteriormente con el decreto 2119 del 2018. ¿Y por qué les traigo este decreto? Porque es que muchas de estas viviendas turísticas están dentro de los conjuntos residenciales y los cogemos como casas de descanso y ellas no están vinculadas, pero tienen el mismo papel que un apartamento en la propiedad horizontal. Yo sí quiero dejarles este punto porque son apartamentos pequeños que tienen servicios y a veces más comodidades que un hotel, porque en muchos conjuntos residenciales, más los de tierra caliente, tienen su piscina y tienen comodidad. Entonces yo aporto, presidenta, este punto, a ver si lo podemos socializar y podemos traerlos a la mesa de trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Liliana. Entonces, vamos a empezar con las intervenciones. Tenemos aquí, en primera instancia, a Cristian Chaparro, del Ministerio del Interior. Ah, ¿Gutiérrez? Hilda Gutiérrez. Hilda Gutiérrez del Ministerio del Interior. Vamos a tener intervenciones máximo de 3 minutos. Gracias. Bueno, haremos muy rápidamente nuestra intervención como Ministerio del Interior en estos 3 minutos. Saludar a la mesa directiva, a la doctora Olga Lucía, presidenta de esta comisión, al doctor Uzcategui, al doctor Wilmer,
y por supuesto también a la representante, a la doctora Gloria Liliana, y obviamente a todos mis compañeros de los diferentes ministerios, a las entidades del distrito también, y obviamente a todas las organizaciones que ya la doctora Olga Lucía los convocó, los llamó, y pues me uno a esos saludos para todos ustedes. En buena hora, doctora Olga Lucía, y para el Congreso y sobre todo para la Cámara de Representantes, se ha constituido esta comisión accidental. Nosotros en el Ministerio del Interior, y pues aprovecho para presentar un saludo de nuestro ministro del Interior, el doctor Alfonso Prada, de nuestro viceministro general del Interior, el doctor Gustavo García, que también están muy atentos a la instalación de esta comisión accidental permanente, que vuelvo y repito, doctora Olga Lucía, y a la Cámara de Representantes los felicito, porque con muchas organizaciones de las que han estado acá con el distrito, hemos estado en el Ministerio del Interior y en la Dirección de Participación conversando sobre cómo generar esos espacios de participación dentro de esas facultades que nosotros tenemos en el Ministerio del Interior y en la Dirección de Participación, y más con la Ley 1757. Y es buscar esa ruta y esos escenarios, como la propiedad horizontal, que obviamente pues vemos muchas organizaciones de Bogotá, pero es una situación, ya hemos tenido también la oportunidad de reunirnos con organizaciones de otros territorios, de otras ciudades. La propiedad horizontal ha llegado a todos los territorios y a todos los municipios, y es una situación que se ha convertido en una dificultad de cómo van a participar, de cómo van a organizar, de cómo van a estar en esas instancias de participación que nosotros tenemos desde el Gobierno Nacional, y cómo desde los departamentos y desde los municipios esas instancias, ustedes como organización de propiedad horizontal, pueden estar y pueden participar, y obviamente generar y buscar esos espacios de las dificultades que se han venido teniendo. Nosotros dentro del Ministerio del Interior, para todos ustedes y para... 30 segundos para terminar. Estamos dispuestos a trabajar como Ministerio del Interior desde el equipo de técnico de todas estas mesas de trabajo y acompañar para que se haga la reforma y se presente una gran propuesta desde todos ustedes, construida por todos ustedes. Entonces, dispuestos desde el Ministerio del Interior para poderlos acompañar en estos procesos y construir, y podamos hacer esa modificación de la Ley 675 desde el Congreso y de todas las entidades, como lo han venido trabajando. Y gracias, doctora Hilda. Tiene el uso de la palabra la doctora Sandra Tibamosca, subsecretaria jurídica de la Secretaría de Hábitat. Buenas tardes para todos y todas, honorables representantes, doctora Olga Lucía, doctor Castellanos, la doctora Liliana y el representante Euskategui. Gracias por la invitación. Nosotros desde la Secretaría del Hábitat pues tenemos la experiencia directamente en el ejercicio mismo, en las funciones, en temas de deficiencias constructivas, en especial con las zonas comunes que se tienen en las copropiedades. Y pues desde esta experiencia y otras necesidades que encontramos en el día a día, en las peticiones que recibimos de la comunidad y de la ciudadanía en general, pues todas las inconformidades que existen y que a veces se generan en esta manera de convivir y lo que implica el régimen de propiedad horizontal, encontrando la necesidad que hoy la ley exige, pues una modificación, una actualización para tener soluciones más rápidas, y en eso compartimos
La propuesta que está haciendo en este momento esta comisión permanente y accidental de hacer un proceso participativo. Primero, pues reconocer que van a estar todos los actores que se involucran en los temas, tanto del sector, desde lo público como del sector privado y de la misma ciudadanía que vivimos en propiedad horizontal. Pues este proceso de participación nosotros lo reconocemos y pues desde la Secretaría del Hábitat y pues desde el distrito nosotros estaremos muy atentos también a participar en las comisiones que se están planteando. Creo que hay muchos de los temas que a nosotros nos involucran, seguramente doctora Olga Lucía, ustedes pues nos dirán cómo va a ser esa distribución, cómo podríamos participar también, en cuáles de tantas propuestas, porque realmente muchos de los elementos nosotros ya los habíamos evaluado, pues muchos los hemos visto y los hemos observado, las dificultades en entrega y recibo de las zonas comunes, las dificultades que se tienen. 30 segundos, es que el tiempo es muy... También el tema de, quería rescatar un poco el tema del fortalecimiento de las competencias de los administradores, que esto va a favorecer también y fortalecer esto en la ley. Y en este tema de uso de las tecnologías de la información, lo que nos parece una gran idea tener el sistema de información, pero también de pronto pensarse en un sistema de peticiones, quejas y reclamos que esté sistematizado, que esto también va a contribuir en la solución de los conflictos de convivencia en las copropiedades. Yo creo que hasta acá, y pues nosotros desde el distrito y desde la Secretaría del Hábitat, pues muy atentos a participar de las mesas temáticas que se van a inaugurar. Muchas gracias. Gracias, doctora Sandra. De la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Gracias, representante Olga Lucía y diferentes representantes. Un cordial saludo a todas y todos. Mencionaba la representante y nos volvemos a encontrar, no para arrancar de cero, eso creo que es clave. Ya tuvimos el escenario en la pasada legislatura para debatir, para construir, para disentir. Y ahora, como usted bien lo mencionaba, representante, llegó la hora de construir. Y la construcción se da precisamente desde el disenso. Pero un régimen de propiedad horizontal que ha avanzado tanto, pues requiere efectivamente que se aborden los temas de la mayoría del modelo de hábitat que se está dando ahora en nuestras ciudades. Obviamente, las oficinas respectivas en la Secretaría de Gobierno, gestión institucional, asuntos locales, pues obviamente estarán muy acuiciosos, especialmente en los temas que les competen, que son en los que ha estado particularmente interesados, que son el tema de registro y el tema de inspección de vigilancia y control, que es básicamente en lo que más se ha referido y lo que más aborda la ciudadanía en torno a las quejas que se reciben tanto en el ámbito local como el ámbito, pues obviamente, de nivel central. La invitación, pues obviamente, desde las instituciones nacionales, distritales y todo el ente de gobierno con las organizaciones y la ciudadanía, pues obviamente, para sacar adelante, como dijo usted, representante Olga Lucía, que esta ya sea la vencida y que se pueda hacer, pues, un proceso de modificación de la propiedad horizontal en torno a lo que realmente demanda este importante sector económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene, efectivamente, creo que mencionamos que vamos a recoger el trabajo que se ha venido haciendo desde el 2014 en el Congreso de la República frente a la modificación de la ley, más lo que se trabajó, y pues aquí está el doctor Uzcategui, que hizo su tarea en el periodo pasado. Y vamos, obviamente, a retomar, y por eso estamos hablando de estas siete mesas, y me dice aquí el representante Wilmer Castellanos que nos faltaría una mesa adicional, y es la de la institucionalidad, para definir qué entidad se encarga de qué se responsabiliza,
y que esa de pronto es transversal a todas las mesas, porque cada una definirá, pero como para que no se nos olvide la institucionalidad alrededor de la propiedad horizontal. Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra William Orbe Grosso del SENA. Buenas tardes. Sí. Bueno, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Doctora, muy buenas tardes, representantes. Bueno, desde el SENA queremos acompañar este proceso en la parte de competencias, por supuesto. Hay un tema que habló la doctora, al cual hizo referencia, y es el marco nacional de cualificaciones. Por supuesto, tenemos el componente de la normalización y con mucho gusto estaremos prestos a colaborar con la experiencia y adicionalmente también con todas las oportunidades que se generen de este proceso. Muchas gracias. Gracias, doctor William. Tiene el uso de la palabra el representante de Camacol. Y posterior, el señor Arámbula. ¿Sí está? Representantes, doctora Olga Lucía, doctor Wilmer Castellanos, doctora Liliana, doctor José Jaime, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Muy brevemente, ser conscientes de que desde Camacol estamos dispuestos a contribuir con toda la experiencia, conocimiento, información que consolidamos para que así hayan unas mesas proactivas en todo el trabajo para la reforma de la ley 675. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Arámbula de la Fundación de Administradores de Propiedad Horizontal. Y posteriormente, doctora Galucía, señores representantes, es para la Fundación de Administradores y Profesionales de la Propiedad Horizontal y la Cámara de Comercio de Bogotá estar en esta mesa y queremos prestarle toda nuestra colaboración, no solamente en los grupos de capacitación, sino en todos los aspectos, porque sabemos que aquí hay personas muy importantes, como son los catedráticos, que necesitamos que todas las personas no solamente se capaciten los administradores, sino también los miembros de los consejos y lo que son todos los comités de convivencia. De modo que cuente con nuestra colaboración, doctora García, y mil gracias por habernos invitado. Gracias, señora Arámbula. Tiene el uso de la palabra el señor Carlos Avizambra de Convivamos. Y posteriormente, de ACEP, del Gremio de Empresarios de la Propiedad Horizontal. Buenas tardes para todos. Yo sí quiero llamar la atención sobre esta presentación. Estamos hablando de una ley de propiedad horizontal que quiere decir la convivencia, y desde antes de empezar, lo último que estamos pensando es quién desarrolla la función, que es el administrador. Y en ese momento es cuando se olvida y empiezan a salir tantas ideas que después en el día a día, para el administrador, para el copropietario, para el guarda, para la aseadora, se vuelve un invivible. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo quiere participar y quiere aportar. Y entonces termina el administrador teniendo que reportarle a la DIAN, a la Secretaría del Hábitat, a la Alcaldía, a la Superintendencia, a la no sé qué. Y entonces se vuelve tanto trabajo de escritorio que se nos olvida el trabajo real que hay que hacer con la copropiedad. Y el cliente, por el otro lado, nos dicen, trabaje por nosotros. Y con tanta cosa se vuelve el costo que hay que pagar de la cuota de administración. Parece que todos los que vivimos, estamos en este recinto, no vivimos en propiedad horizontal.
y parecería que nunca hubieran asistido a una asamblea. Y cuando llegan al famoso punto número 10 o 12 de cada reunión anual, que es aprobación del presupuesto, y empiezan las peleas, en el cual es equivalente al circo romano, en el cual eran todos los romanos, un solo cristiano, 10 leones, y del único que querían ver sangre era del cristiano. Ahí pasa lo mismo, del único que quieren ver sangre es del administrador. Y no hay un reconocimiento. Adicionalmente se habla sobre una profesión. Resulta, senador, el congresista, que no es una profesión. 30 segundos para concluir. Aló, es un oficio. Por lo tanto, ni siquiera hay una carrera profesional. Y entonces ya se habla de profesión y se habla de una cantidad de cosas que yo sí les pido a los que vayan a intervenir en esas mesas que nos pongamos en la realidad y no pensemos en figurar por figurar. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Del Gremio de Empresarios de la Propiedad Horizontal. Doctora Lucía, muy buenas tardes y a todos los presentes. En nombre de ACEP, Agremiación Colombiana de Empresarios de la Propiedad Horizontal, queremos mencionar de que estamos muy contentos y con una expectativa muy grande de este nuevo proyecto que se está presentando. A la doctora Olga Lucía, no he tenido el placer de conocerla, pero escuchando sus palabras puedo notar el conocimiento que tiene sobre la propiedad horizontal y puedo mencionar de que este proyecto seguramente en medio de las discusiones que daremos, que sean donde serán pesos y contrapesos, seguramente saldrán las mejores, el mejor articulado para poderlo presentar. Entonces, desde ya, pues augurar el mejor éxito para todos los que vamos a participar, sentirnos tranquilos del liderazgo de la doctora Olga Lucía, que veo que tiene bastante conocimiento en propiedad horizontal, y por supuesto que toda la colaboración y ayuda respecto al conocimiento que tiene nuestra gremiación. Mil gracias. Muchas gracias por el uso del tiempo. De la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal, ¿quién va a pasar? Muy buenas tardes para todos. Después de un fatídico intento de reforma a nuestra masa I-75, y digo fatídico porque el resultado fue evidente, dadas todas las voces de protesta de todos los sectores a nivel nacional, la Mesa Nacional recibe con muy buenos ojos este espacio, donde la construcción va a ser conjunta. Sin embargo, creo que así hacemos, nos hace falta una mesa, y es entender que la propiedad horizontal va más, más, mucho más allá de la vivienda, que tenemos centros comerciales, que tenemos cementerios, que tenemos estadios, que tenemos clínicas, que hace falta que consideremos que hay diferentes formas de entender la propiedad horizontal y que cada una de esas formas requiere un tratamiento jurídico, técnico y administrativo diferencial. Yo creo que es hora también de recibir con muy buen agrado el reconocimiento de la propiedad horizontal como un sector económico importante en nuestra sociedad y que ya es hora de que la propiedad horizontal deje de ser mirada como la cenicienta económica del sector en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Leonardo. Muchas gracias. Efectivamente, ese es otro de los temas y es que es el multiuso de la propiedad horizontal. Hoy hay vivienda, centro comercial, puede haber una clínica o también puede haber un hotel, ¿no? Zona franca. Entonces, los multiusos, ese es otro de los temas y lo colocaremos aquí. De la Mesa Distrital de Propiedad Horizontal, Luisa Natasha Corrales. Eso.
Ay, gracias, muy gentil. Muy buenas tardes. Bueno, rápidamente decirles, desde la mesa hemos observado un tema fundamental que tiene todo que ver con el tema de la institucionalidad. Tenemos muchos problemas, pero no sabemos quién los resuelve. Entonces es necesario organizar la institucionalidad, saber qué entidad resuelve qué problema, ¿cierto? Más si vamos a proponer entonces la creación de una superintendencia de propiedad horizontal. El resto de institucionalidad, los ministerios, el sector distrital, digamos, ¿cuáles van a ser sus competencias? Es necesario entonces abordar la organización institucional de la propiedad horizontal como doliente, ella, lo institucional, de ciertos problemas. Y asimismo proponer entonces que a propósito de un proyecto de ley reformatorio de la ley 675, consideramos que será necesario incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de los planes nacionales de desarrollo, un artículo mediante el cual se apropien recursos para que el Estado financie el tema de propiedad horizontal. Estamos hablando de esa nueva superintendencia y un tema de pedagogía en propiedad horizontal. Digamos que son iniciativas que han surgido después de muchos años de trabajo y de observancia de que hay ausencia de doliente institucional en el tema de propiedad horizontal. Por eso proponemos la creación de una octava mesa en donde la institucionalidad se organice y saber quién tiene competencia para resolver qué asunto de propiedad horizontal. Gracias. Muchas gracias, Natasha. La octava mesa de institucionalidad y la novena de multiusos. Tiene el uso de la palabra la doctora Erika Cubillos de La Lonja. Yo no vi a Erika. Ah, viene en representación. Sí, dije, ¿dónde está Erika? Buenas tardes para todos. Un saludo a la doctora Olga Lucía, a los demás representantes. Gracias de verdad por este espacio y la gestión para abrir esta comisión accidental como tal. Es algo que estaba esperando el país y es un proceso que va a generar confianza y sobre todo la credibilidad en estas instancias de cambios legislativos y que el sector de la propiedad horizontal estaba necesitando. Esta comisión accidental permanente también va a contar con todo el gremio a su disposición. Tenemos más de 5.000 administradores certificados, más de 14.000 profesionales del sector inmobiliario y todos los clientes adscritos y que están dispuestos también a generar cambios, a generar ayudas y aportes, y todo esto en pro de la misma propiedad horizontal. Todo este proceso también lo encabezará la doctora Erika Liliana Cubillos, en cabeza también de la Lonja Autorreguladores y Saber Lonja Certificaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra Adrián Hernández Aldana, de la Agremiación Inmobiliaria de Colombia. Buenas tardes, honorables representantes, compañeros todos. Desde la Agremiación Inmobiliaria de Colombia entendemos claramente el ejercicio de la propiedad horizontal y todos los actores que están, y es nuestro deseo aportar desde el ejercicio de la profesionalización del oficio. Entendemos claramente que hoy por hoy el administrador de la propiedad horizontal, yo diría que no es un alcalde menor, sino casi un alcalde cuando nombran en la ciudadela con subsidio o cuando nombran en grandes conjuntos o en grandes centros comerciales donde van nuestros hijos, un ejercicio muy importante que es unido a todo el escenario de los consejos de administración, requieren unas bases mínimas y unos elementos sobre los cuales podamos trabajar en un conocimiento y de esta manera generar un beneficio para las comunidades que estamos en ellos. Estamos a las órdenes desde esta agremiación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra María Isabel Ramírez, miembro del Consejo de Administración de Propiedad Horizontal, y posteriormente
Luz Aida Prieto, de Proyectos Innovadores. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, doctora, pues, siendo miembro del Consejo de Micropropiedad, quisiera de pronto en las mesas que se propusieron de trabajo hubiera otro tema. Nosotros como representantes de los residentes, no nos parece justo que no haya un articulado el cual nos apoye, porque tenemos muchas responsabilidades y nosotros en las decisiones que tomamos a veces estamos respondiendo con nuestro propio patrimonio. Muchas gracias. Gracias, María Isabel. Yo creo que en medio de lo que se va a hablar también en materia de convivencia y en temas de áreas comunes, ahí se tiene que generar una discriminación de quiénes son residentes y también quiénes son propietarios, quiénes son arrendatarios, para establecer esas relaciones. Entonces, yo creería que más que una mesa adicional es que tengamos presente que esa diferenciación se tiene que hacer en cada una de las mesas. ¿Sí? Luz Aida Prieto, Luz Aleida Prieto, Proyectos Innovadores. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Luz Aleida Prieto, represento a la empresa de ese proyecto. Venimos trabajando con propiedad horizontal ya hace varios años a través de la parte de convivencia, pero con un componente que no he escuchado nombrar, que es el medio ambiente, el componente ambiental, que es parte fundamental de la descarbonización y el enfoque que le estamos dando a toda la parte de convivencia. Entonces, estamos dispuestos, muy contentos de que nos abran estos espacios y seguir trabajando con la propiedad horizontal. Gracias. Muchas gracias. Aleida. ¿Aleida no es? Aleida. Muchas gracias, Aleida. En el tema, cuando hablamos de reciclaje, mascotas, pues ahí está el tema ambiental que lo cobija, ¿no? Es tener presente que ahí se involucran todos estos escenarios y temas en esa mesa de trabajo, ¿no? Igual el tema ambiental, o sea, nosotros ¿qué creemos? Que ahí tenemos que mirar la economía circular, ¿sí? No solamente es el reciclaje, el tema del uso del agua, ¿no? Como además los servicios públicos están por las nubes. Y si nosotros no hacemos unas estrategias de cómo se ahorra en el consumo de agua, cómo se ahorra luz, ¿no? ¿Cómo vamos a recibir algún incentivo por el tema de reciclaje y el manejo adecuado de residuos sólidos? Pues todo eso generará incentivos para nuestros hogares. Tiene el uso de la palabra Lina Margarita Reyes, de Asociación Plataformas Digitales de Vivienda. Bienvenida, Lina Margarita. Y luego tiene el uso de la palabra Iván Andrade. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos nuevamente acá en estas mesas de trabajo y es importante que rescatemos nuevamente el tema de las viviendas turísticas y las rentas cortas en Colombia, que se tuvieron en cuenta en la planificación y en la presentación del proyecto inmediatamente anterior. Y es importante retomarlos. Muchos de los que estamos aquí reunidos hemos gozado de esos beneficios y no es prohibiendo una actividad que legalmente está conformada en Colombia como evitamos tantos riesgos que en todas las actividades económicas pueden presentarse. Es reglamentándolo y haciéndolo de la manera más acuciosa posible, involucrándonos todos. No pensando solamente como PH, sino también como usuarios, como ciudadanos, como una realidad digital que existe hoy día en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, el tema, y lo decía también la representante Liliana, todo el sector turístico que se mueve a través de propiedad horizontal y
Y creo que además de esta mesa de multiusos, no sé si dentro de esta de multiusos estaría o si sería una específica para el tema turístico. Sí, porque está ahí dentro de los multiusos, ¿sí? Entonces ahí estaría reflejado el tema. ¿Tiene Iván Andrade? Del Consejo Distrital de Propiedad Horizontal. Muchas gracias. Consejero local de Propiedad Horizontal de la localidad San Cristóbal y consejero distrital. Hemos tenido la oportunidad de conocer una serie de inconvenientes y problemas que tienen los conjuntos residenciales. ¿Cuáles son? Administración, Consejo de Administración, Comité de Convivencia y al mismo tiempo el propietario y o residente. ¿Pero qué hemos tratado nosotros como consejeros? Llegar al conjunto residencial y darle orientación y capacitación. Con este tipo de orientación y capacitación se les ha mermado en esos conjuntos residenciales el 80 y 90% de conflictos. Quinto punto que decía la doctora Alba Lucía, convivencia. ¿Pero qué es lo que está pasando con el tema de convivencia? La falta de conocimiento. Mucha gente dice, yo tengo mi apartamento El Chapao en Oro, no me interesa nada más. Pero la gente no piensa que las zonas comunes también son de mi propiedad, entre comillas. Y no le damos la prioridad que yo como propietario de un apartamento le tengo que dar. La cuestión de secretaria de Hábitat. Me gustaría también que realmente le diera orientación para aquellas constructoras cuando vayan a entregar un conjunto residencial. En estos momentos tenemos dos conjuntos residenciales que lleva un año que le entregaron el apartamento, que aquellas familias lograron el objetivo, tengo mi vivienda, pero tengo mi vivienda que se está cayendo en menos de un año. Como decían muchas personas acá, ¿a quién le vamos a dar la queja? ¿Por qué nombro secretaria de Hábitat? ¿Por qué no trata? 30 segundos para concluir. Doctor, ¿por qué no también no tratamos de orientar cuando el propietario compra un apartamento, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, incluyendo las zonas comunes? Pero lastimosamente la constructora entrega el apartamento bonito y nada más. ¿Y cuándo orientan al propietario cuáles son sus deberes y sus derechos en cuanto a la cuestión de zonas comunes? Nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Efectivamente, el tema de capacitación, que yo sepa cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis deberes para vivir en propiedad horizontal. Y hablábamos esta semana con la secretaria de Hábitat de Bogotá, así como cuando uno ingresa al hijo a estudiar a un colegio, le entregan un manual de convivencia. Y entonces le dicen, el cabello tiene que tenerlo de esta manera, los zapatos de esta manera, el uniforme de esta manera. Y si no, pues hay una sanción, ¿no? Aquí nosotros también deberíamos cumplir con nuestros manuales de convivencia, pero anticipado, es decir, que yo sepa antes de llegar allá. Y eso es un tema de formación y capacitación de todos, tanto de residentes, propietarios, arrendatarios y demás. Tiene el uso de la palabra Andrés Gómez, que viene del Consejo de Bogotá, y posteriormente Andrés Martínez de la Casa Jurídica Social. Buenas tardes a todos, al auditorio, principalmente un saludo. A la representante Liliana, representante Wilmer, querida Olga, representante, qué alegría esta convocatoria, muchas gracias por la invitación a esta importante comisión que habla sobre propiedad horizontal. Es bien importante la presencia de Boyacá, de Cundinamarca y el tema turístico, muy clave. Como también es importante lograr socializar y articular el futuro texto que se genere de esta iniciativa de modificación con el Consejo de Bogotá,
pues creo que la mayoría de asistentes están en su aplicación aquí en el territorio. Ojalá seamos capaces de sintetizar la ley de propiedad horizontal, que esas 7 o 10 mesas de trabajo que generen hagan una síntesis del articulado para que pueda ser más, de una forma más fácil comunicárselo a la cantidad de, a los ciudadanos que al fin y al cabo son los que la van a aplicar. Entonces, de fondo, en representación del Consejo de Bogotá, el concejal Julián Espinosa, estaremos muy atentos a participar activamente en las mesas de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Andrés Martínez, de la Casa Jurídica Social, y posteriormente Jorge Enrique Hernández Alonso. Muy buenas tardes para todos. Este modesto profesor de propiedad horizontal trae unas ideas para ustedes. Doctora, me siento muy complacido de que se han incluido multiusos, porque es que uno de los fracasos en los 7 proyectos de propiedad horizontal anteriores para reformar la ley 675 es que se ha mirado desde la perspectiva del residencial, cuando la propiedad horizontal tiene muchos más aspectos y destinos de sus inmuebles. También tenemos los condominios, doctora, que vienen por anexo. Toda propiedad horizontal hay copropiedad, pero no toda copropiedad es propiedad horizontal. Entonces, los condominios, los loteos, las parcelaciones actualmente se han incluido en el artículo 85 y tiene un trato caótico, es un punto gris de la ley 675. También tenemos que agradecer que tengamos en cuenta una nueva figura que apareció y trae confusión, es el manejo fiduciario que se da a las copropiedades. Hoy usted compra propiedad horizontal y se lo entregan a una fiducia, usted no tiene derecho a usarlo, sino que recibe una rentabilidad y entonces se convierte caso Hotel Bacatá en Bogotá, doctor. Y ya se desplaya en todo el país este sistema de manejo fiduciario, doctor. Por último, terminar diciéndole que dejo planteado que yo considero que debemos sacar en la regulación del oficio de administrar propiedad horizontal de la ley 675 del 2001. La ley de propiedad horizontal maneja un régimen de bienes comunes y bienes privados que es un modo de propiedad, pero la propiedad horizontal, la gestión de administrar debiera de tener su ley propia, ley aparte, que coordina con los multiusos. Me hacen falta dedos de las manos y los pies para contar los multiusos que tiene la propiedad horizontal y asimismo las especialidades. Recuerdo el concepto del Ministerio de Desarrollo en ese entonces, 08 del 2002. 30 segundos para concluir. Y dice que en los reglamentos de propiedad horizontal cada conjunto debiera establecer los perfiles del administrador que necesita. Desde luego que recojo las palabras del señor del Sena y podríamos trabajar en esa mesa, pero yo sí considero que la propiedad horizontal, la administración debe estar aparte, como el sistema de salud tiene médicos aparte en ley de medicina, como la ley de enfermería, ley de estética, así debiera los sistemas de propiedad horizontal tener aparte su administrador según su cada ejercicio. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Jorge Enrique Hernández. Y luego, A.R. Escamín, de Acolpi. Listo, Jorge Enrique. Damas y caballeros, muy buenos días. Tardes, perdón. Cordial y respetuoso saludo de parte de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal. Sus directivos, por compromisos previos, no pueden estar presentes en la reunión del día de hoy, pero desde ya manifiestan su completo apoyo y su completa colaboración en todas y cada una de las actividades que se van a desarrollar a partir de ahora. Para las próximas mesas, ténganlo ustedes por seguro que estará un miembro de la mesa de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal presente y trabajando en pro de la propiedad horizontal. Y Jorge Enrique Hernández, el caballero de la PH, los invita muy cordial y muy respetuosamente también, a que pensemos en el consumidor inmobiliario, en aquella persona
que en últimas es la que saca de su propio pecunio para pagar absolutamente todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Por favor, que este proyecto de ley, este proyecto que se empieza a estudiar, no nos traiga a nosotros, los propietarios en propiedad horizontal, más cargas económicas. Protejamos, por favor, nuestro bolsillo. De por sí, ya se ha dicho que somos el 70% de la población y un rubro muy importante en el sector económico nacional, pero tampoco tenemos por qué cargar todo el peso económico del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Jorge Enrique. De Acolpin, el director regional Bogotá. Buenas tardes, soy francés. Se puede ver que no soy colombiano, sin embargo, con un corazón muy, muy colombiano desde 12 años que vivo en Colombia. Doctora, mi nombre es Pierre Schmidt. Muy complicado. No había previsto o había pensado venir en esta, invitado por mi directora jurídica de Acolpin, pensando que iba a escuchar toda la temática sobre la profesionalización del agente inmobiliario independiente, por el cual estamos luchando desde muchos años. Yo trabajo en este sector desde bastante tiempo y oigo muchos agentes que se quejan. No voy a hablar más del tema porque yo sé que no está incluido en este proyecto. Me voy a permitir darle un consejo. Tienen un proyecto muy ambicioso y les felicito. He visto que tenían como objetivo 6 meses. Espero que lo van a lograr. Son muchísimos y estoy cierto que muchos de vosotros van a participar en las diferentes comisiones. Me permitiría decirle que antes de arrancar este proyecto, y es en mi humilde opinión, de reunir primero los líderes de estos diferentes comités para definir de forma muy estructurada el objetivo general que quieren alcanzar. Si no, se van a dispersar. Muchas gracias. Gracias, Pierre. Efectivamente, mencionábamos que cada mesa va a tener unos integrantes y cada mesa va a tener un plan de trabajo. Y que el producto de esa mesa luego sí se trae aquí a socializar a la comisión. Entonces, efectivamente, Pierre, si no tenemos un plan, un cronograma y unos productos concretos de cada mesa, pues se nos va a generar un conversatorio permanente. Por eso es tan importante tener el plan de trabajo y el cronograma concertado. Muchas gracias por la intervención. Tiene el uso de la palabra Jacqueline. Se alcanza, sí. Buenas tardes a todos, doctora García. Bueno, mi nombre es Jacqueline Gil Rey, soy administradora de propiedad horizontal de hace 20 años en el sector y actualmente consejera local de propiedad horizontal en Suba y consejera distrital. Considero que la ley 675 es hermosa y es una ley que a nivel mundial es ejemplo, ¿sí? Pienso que tenemos que regularla porque sí tiene muchos vacíos, por ejemplo, como el tema de los poderes, es importante mirarlo. Y otra cosa también que es muy importante, doctora Galucía, es el tema de las impugnaciones de decisiones de asamblea. Yo creo que el secreto está es en que exista un ente de control y vigilancia. O sea, pienso que es la falencia más grande que tenemos en este momento. También me causa curiosidad porque dicen que el administrador no es una profesión, pero si tú miras, piden una hoja de vida, tiene que conocer de todas las profesiones y los honorarios son chiquiticos, pero eso sí tiene que saber de todo. Entonces pienso que
todo eso también se debería mirar. Según el presupuesto que maneje un administrador, así mismo también deberían ser sus ingresos, sus honorarios. Pienso también que el tema de la vigilancia, como ustedes saben, por la supervigilancia, hay un decreto para los estratos 4, 5 y 6, la circular para pagar la vigilancia. Los conjuntos que son muy pequeñitos tienen que pagar esa tarifa de ley. Eso ha hecho que se pague demasiado la cuota de administración. Entonces, deberíamos poner el ojito a esos conjuntos que son tan pequeños y que no se les obligara a pagar sobre esas tarifas, sino que se le pague lo justo al vigilante, ¿no? Lo mismo lo de los valores agregados. Yo peleo que no se deben pedir valores agregados porque eso es competencia desleal. Eso es todo. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Jacqueline. Esos son de los temas que vamos a trabajar en las mesas temáticas. Tengo aquí de la Cámara de Comercio de Bogotá. No está aquí. De la Cámara. ¿De saber lonjas? Ya. Creo que ya no sé quién me falta. A los ediles. Ven. ¿Tu nombre? Gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Julia Inés Herrera, edila de la localidad de Barrios Unidos. Propiedad horizontal debe ser el eje central para que entre todas y todos, y sobre todo desde las familias, minimicemos el impacto ambiental. Y lo podemos hacer desde tres focos y en tres diferentes comisiones. Uno, con los puntos de acopio, para el aceite, para el reciclaje del aceite usado de cocina, para que las familias, en vez de echarlos por el sifón, los reciclen, para que no tapen las cañerías, para que no caigan malas manos y hagan el reenvasado, que después nos enferman, para que no le cueste a Bogotá un poco de plata el hacer el mantenimiento a estos ductos. Gracias. El segundo punto, en la medida que se recicle, ustedes saben que este aceite, la mayoría de veces se está exportando. Qué chévere que pudiéramos hacer algo a través de la propiedad horizontal, donde lo podamos transformar en las diferentes, o hacer un centro de transformación, una infraestructura en nuestro país, en nuestra ciudad. Y otro, no me entendí lo que escribí acá, pero bueno, son tres. La misma economía circular que ahí comenté. En Barrios Unidos ya tenemos tres puntos de acopio. Esto fue es un trabajo que estamos haciendo con la alcaldía local de mi localidad y la Secretaría de Ambiente, donde se está reciclando. Se recicla el aceite acá. Allá tenemos una máquina y se deposita el tarrito con el aceite y saca otro. Pues para evitar contaminar, y yo creo que desde propiedad horizontal podemos hacer muchas cosas para que contribuyamos a minimizar el impacto ambiental. Muchas gracias. Gracias, Julia. Devuélvame mi territo. Se lo... el edil Pacho Tenjo, y se prepara la edilesa Marcela Clavijo. Cordial saludo para todos. Un gusto, doctora García, gracias por la invitación, honorables representantes, a todos los congresistas. Un saludo a todas las personas que nos ven a nivel nacional. Bienvenida esta oportunidad que nos da hoy esta comisión accidental en seguimiento a la ley de propiedad horizontal. Creería que son muchos los temas. Esas mesas de trabajo nos llevarán a unos puntos muy específicos que hoy, a pesar de parecer trivialidades, son temas fundamentales como los que usted hablaba hoy de seguridad y convivencia.
No puede ser que llega el edil Pachotengo, arma la parranda, paga la sanción y no pasa nada. Y cosas como esas ocurren muchas. Yo le quiero invitar dos temas rápidamente debido al corto tiempo. La inclusión de la academia en estos temas. Es tan valiosa la academia acá. Si bien no es una profesión, ¿por qué no lo volvemos una profesión, doctora? Existen profesionales dedicados al tema. Busquemos una profesionalización o un acercamiento mediante la academia para que esto sea posible y que no pase lo que hoy, que muchos de los administradores tienen que pasar la vergüenza porque otros hacen las cosas mal y porque se estigmatizando este gremio de contadores públicos, administradores, los revisores fiscales y demás. Entonces, yo sí creo que eso debemos enmarcarlo en un tema de poderlo llevar a un tema oficial de profesionalización de las personas que se dedican a esta noble labor. Otro tema, un poco ya de otro orden, es cómo irrumpe la propiedad horizontal en las localidades, en los municipios, en las ciudades, con respecto al tema urbanístico y de construcción. Hoy rompe con todo un arraigo de la comunidad y bienvenida a la propiedad horizontal. Usaquén, en Bogotá, es la localidad que aloja el mayor número de propiedad horizontal en el país, pero vemos cómo se va. 30 segundos para concluir. Doctora, vemos y preocupa que no se rompa ese tejido social en la comunidad y que logremos avanzar construyendo todos en comunidad. A todos, muchas gracias. Gracias. Edil, tiene el uso de la palabra la edilesa Marcela Clavijo de la localidad de Chapinero. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy especial a las copartidarias de mi partido, mujeres berracas como yo, que estamos metidas en estos temas, que son los temas de la ciudad. Varias cosas. Primero, decirle a la comunidad de propiedad horizontal que está acá, que aquí el Partido Alianza Verde está cumpliendo y está cumpliendo con la propiedad horizontal. Qué dicha y qué gusto poder decir desde ya que la doctora Olga Lucía Velázquez está encabezando este trabajo por la propiedad horizontal. Trabajamos muchas mesas con la reforma pasada de propiedad horizontal. Acá estamos para continuar haciendo la tarea por eso. Fui ponente del primer proyecto de acuerdo de propiedad horizontal en Bogotá. Conozco la historia y conozco las deficiencias de la institucionalidad. Tenemos muchas dificultades con el tema de las personerías jurídicas en las alcaldías locales, doctora Olga. Necesitamos mucha ayuda en ese tema. Y más en este momento en que la doctora Claudia López es la alcaldesa de nuestra ciudad y que el gobierno de Gustavo Petro es el gobierno nacional. Tenemos toda la voluntad política para llevar todos estos cuestionamientos de la institucionalidad para sacar adelante este tema. Temas como código de policía tienen que tener mirada en la ley 675. Importantísimo este cruce de inspecciones y la ley y las alcaldías locales. Importantísima sacar adelante la profesionalización de la propiedad horizontal y fortalecer el desarrollo de la carrera tecnológica que en este momento tiene el SENA, pero hay que darle impulso, realce y hay que llevarla a todo el territorio nacional. De la misma manera, hablar muchos temas que tienen que ver con la gestión del riesgo en la 30 segundos. La entrega, por supuesto, de las constructoras a la propiedad horizontal, a las juntas, a las multijuntas y todos estos aspectos que definen lo que es la convivencia y lo que es el desarrollo, pues, de lo que las personas pagan mensualmente por un servicio. Acercamiento a la participación de los diferentes consejos de propiedad horizontal a los espacios de participación de las alcaldías locales. Muy importante en Bogotá y muy importante en todos los gobiernos donde exista esta. Gracias, edilesa. Tiene el uso de la palabra nuestro edil de Engativá.
Buenas tardes, Fabián Peña, edil de Engativá. Doctora Olga Lucía, muchísimas gracias, representantes, muchas gracias por la invitación. Simplemente expresar que más allá si la propiedad horizontal es un sector o su aporte a la economía o no, también es una comunidad que se ha venido construyendo alrededor de nuestros conjuntos residenciales y edificios. La propiedad horizontal está agrupando una serie de ciudadanos y ciudadanas que tienen necesidades, dificultades, muchas solicitudes, y por eso la importancia de acercar lo público a la propiedad horizontal. Por eso la necesidad también en Bogotá, por lo menos en el caso nuestro, que tenemos un liderazgo en las localidades, de acercar la política pública a las propiedades horizontales. No llegar con un curso, no llegar con una capacitación, sino llegar con inversión para la comunidad en propiedad horizontal. Creo que nuestros consejeros son muestra de que se requiere liderazgo. Yo fui consejero de propiedad horizontal en la localidad de Engativá, pero estos escenarios deben fortalecerse, deben ser evidentemente espacios de intercomunicación, interrelación entre los ciudadanos y las instituciones. Entonces, es básicamente llegar a la inversión pública a nuestros conjuntos residenciales, atender los problemas de convivencia, de violencia intrafamiliar. Eso ayuda a descongestionar a nuestras inspecciones de policía, por ejemplo, que hoy están llenas de muchos temas que deben ser tratados de manera distinta, porque en nuestra propiedad horizontal también es un régimen distinto y es una comunidad con distintas necesidades. Entonces, prestos a colaborar, a ayudar y a vincular a lo público la propiedad horizontal. Muchísimas gracias. Gracias, edil Fabián Peña. Tiene el uso de la palabra el edil Carlos Remolina de Barrios Unidos y posteriormente Tatiana Sabogal de Ciudad Bolívar. Gracias, saludo a la mesa directiva. Mire, de verdad que aplaudo ese esfuerzo que hoy está haciendo el Congreso de la República. He escuchado acá que desde hace años se está intentando hacer esta modificación y que hasta hoy no se ha podido. Es injusto en las localidades que lleguen personas del Consejo de Administración, administradores y residentes de propiedad horizontal a ver quién les define la situación de la problemática que se vive allí en estos conjuntos de propiedad horizontal, y todos nos tiremos o se tiren la pelota. El Consejo de Propiedad Horizontal le tira la pelota al IDEPAC, el IDEPAC le tira la pelota al alcalde local, y así sucesivamente nadie resuelve nada porque la norma no es clara, y ya es tiempo de que la norma clarifique las funciones de cada quien en su entorno y en la problemática que surge allí en estos conjuntos de propiedad horizontal, donde hasta muertos han habido porque la norma no es clara. Entonces, verdad que felicito este esfuerzo, doctora Olga Lucía. Cuente con que las juntas administradoras locales de Bogotá, a través de los consejos locales de propiedad horizontal y de las alcaldías locales, vamos a estar en toda la disposición de colaborar para que esta norma pueda cambiar y se entreguen los mejores resultados a partir del Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, Edil. Tiene el uso de la palabra Tatiana Sabogal. Muchos temas de convivencia, pero también temas constructivos. Yo recuerdo que una de las grandes discusiones que se generaron en la última intención de modificar la ley fue las entregas, las actas de entrega, ¿no? Y entonces, la gran discusión que hay, que yo entrego, el constructor entrega las áreas comunes, entrega todas las unidades de propiedad horizontal, después era una SAS la que la construyó, alguien va a ir a quejarse, ya ni existe. Entonces, son muchos temas que tenemos que abordar. Tiene la palabra Tatiana Saúl. Muy buenas tardes, doctora Olga Lucía, representantes, a los asistentes. Como representante de la localidad de Ciudad Bolívar, me complace mucho que se haya reiniciado este proyecto en cabeza suya, doctora Olga Lucía, que desde que la conocemos en nuestra localidad sabemos que se ha puesto la camiseta
por ese tema. Ciudad Bolívar está creciendo demasiado, la OPZ 65, en temas de propiedad horizontal. Y por supuesto que hay un gran equipo, está el Consejo de Propiedad Horizontal dispuesto para aportar desde la localidad, porque pues se está proyectando más con todos los cambios que se avecinan para la localidad. Entonces, con beneplácito participaremos desde nuestra localidad en las 6 mesas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Ay, Edil. Tiene el uso de la palabra nuestro Edil. Nuestro Edil Álvaro Sánchez de La Candelaria. Ahí coloco mi gorrita. Muy buenas tardes para todos y todas. Dios los bendiga. Agradecerle a la doctora Olga por este compromiso tan grande en el desarrollo de la propiedad horizontal en el país. Es trabajar para el pueblo, para nuestras comunidades, para que vivamos muchísimo mejor. En mi experiencia como DIL, hay un tema que me preocupa, doctora, que creo que es importante, es que se pueden arreglar los temas en las alcaldías locales, que puede haber un software, un programa que todo sea más rápido. Hace poco me pasó en una propiedad horizontal que me dijeron, Edil, tenemos un problema, no le hemos podido pagar a los empleados del edificio, no le hemos podido pagar al portero, no le hemos podido pagar a la persona que nos hace aseo, no le hemos podido pagar. Entonces la nueva administradora me decía, necesito su ayuda, pues para que me salga a lo más pronto posible el certificado de que yo soy el nuevo administrador. Se demoró más de 3-4 meses y esa señora era roja porque no tenía con qué pagarle, porque si ya no le daban el certificado, pues no podía pagar y girar sus cheques. Eso parece una bobada, pero es un gran problema que tenemos en nuestras localidades, en las alcaldías locales, que esto debería tener algo especial para que eso sea muy rápido cuando llegue este tipo de documentos y se le pueda otorgar digital, y eso podría ser un tema digital, porque además estuviera en la nube, que la gente pudiera pasear los documentos. Ahora, si a veces se comete un error, alguien cometió en la alcaldía un error y le puso un nombre, le puso otra dirección, porque pues es mucho el trabajo, en nuestra localidad pasó eso. La propiedad de La Candelaria parecía que estaba en Chapinero. No le daban, y nosotros duramos casi 4 meses para que al fin le saliera esa señora, casi se muere, casi la echan ahí, porque no tenía con qué pagar. Eso es un problema que tenemos. Por otra parte, me comprometo, Doc, a llevar esta información. Me gustaría que tuviéramos un canal permanente. Yo soy el delegado de la Junta Administradora Local, en este momento al Consejo Local de Propiedad Horizontal, pero me parece importante que todos ellos tengan un canal para que puedan participar y todas sus opiniones puedan venir también a través de ellos a este recinto. Y otro tema. 30 segundos. Es importante, es que me parece que es importante el tema de la educación, pero que no se convierta en un negocio, porque es que muchas veces las universidades, no, entonces para administrar una propiedad horizontal tiene que estudiar 5 años, no, yo creo que hay gente que ya tiene experiencia, que puede hacer un diplomado o una especialización si es universitario, y que pueden salir, para que eso después lo vaya a convertir en un gran negocio, perjudicando a la comunidad. Muchas gracias, doctora Olga. Gracias, Edil. Bueno, vamos a escuchar otras intervenciones. Les pedimos que sean concretos frente a lo que vamos a desarrollar, las mesas, y poder concluir, porque hoy pues prácticamente era la instalación de la comisión, que si están de acuerdo o no con las mesas, con la metodología de trabajo y con la hoja de ruta establecida. Tiene el uso de la palabra Daniela Molina, representante del sector productivo juvenil de la propiedad horizontal. Y se prepara Pablo Emilio Vega y Ricardo Nieto. Muy buenas tardes a todos los presentes. En este momento nosotros presentamos un problema grande que realmente no se visibiliza mucho con las juventudes dentro de propiedad horizontal. Muchos de los problemas de convivencia y financieros están arraigados en personas entre los 18 y 28 años de edad. De esta manera, nosotros estamos proponiendo procesos de alfabetización financiera y de convivencia para las copropiedades. ¿Qué quiere decir esto? Una disminución de más del 70% de deudores morosos dentro de propiedad horizontal,
procesos productivos y de emprendimiento para los jóvenes que facilitan procesos de convivencia a la zona en general, no solo a la propiedad como tal, y también procesos de convivencia donde generamos representantes por conjunto o propiedad horizontal, donde se vuelve una cadena y permite un sistema real donde cada uno de los jóvenes se convierte en esa semilla que sigue fluyendo y sigue, digamos, proliferando todo el tema tanto financiero como convivencia. Entonces, sí considero que la parte juvenil tiene que estar un poco más representada en todas estas áreas, digamos que ha estado un poco opaca, sobre todo en las juntas de acción comunal, y eso es lo que estamos proponiendo también dentro de la mirada nuestra como representante en el tema productivo y en el tema juvenil. Gracias, Daniela. Pablo Emilio Vega y Ricardo Nieto, les pido el favor que estemos aquí cerca. Un saludo fraterno para todos. Pablo Emilio Vega, representante del Comité Académico de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal, consejero local por la hermosa localidad 19 de Ciudad Bolívar y delegado del mismo al distrital y director del programa Radio Televisión Propiedad Horizontal en Comunidad. Yo propongo, para mí faltan tres mesas de trabajo. Uno, que es importante y no se comete el error de proyectos anteriores, el análisis concordado de la ley 675. Hay muchas normas concordantes y yo por eso no estoy de acuerdo cuando se dice que la ley 675 presenta vacíos. Solo conozco dos de estos análisis. Uno que realizó el doctor Germán Molano Vaquero, quien tuve el honor de que me lo facilitara, y otro que realizamos como aprendiz escena de la tecnología de gestión de propiedad horizontal a través del SENOVA. Se llamó este proyecto Diagnóstico de la Situación Actual Normativa y Sustancial de la Propiedad Horizontal. Nuestra compañera Nidia Consuelo tomó la parte jurídica y se encontraron más de 380 normas, jurisprudencias que tienen que ver con la propiedad horizontal. Entonces, antes de hablar de reforma, yo considero que el legislador nos quedó debiendo fue el decreto único reglamentario, que esto se ha debatido, hay unos que están de acuerdo, otros no. Pero antes de definir si es reforma o decreto, hacer ese análisis concordado y crear una mesa para eso. Lo mismo, yo considero que se debe crear una mesa para la parte residencial, comercial, industrial e institucional, porque en el proyecto anterior solo se enfocaron en lo residencial. Y cada tema, creo, o que cada propiedad horizontal tiene sus necesidades específicas. Y comprometer a la instancia, a la alcaldía local, a la Secretaría de Gobierno, en visibilizar y darle la importancia a los consejos locales y al consejo distrital para sacar adelante el tema de la propiedad horizontal. Y por último, una invitación. Hay un buen derrotero. Partamos de este puerto con ánimo, manteniendo el norte, dejando los egos y el afán protagónico y realmente nos enfoquemos, ya sea un decreto único reglamentario o una reforma, que sea algo muy positivo y no un desgaste como el proyecto anterior, 511, de 2 años, y no se llevó a nada. Es la mejor ley. 30 segundos. Gracias. La oportunidad de compartir con varios referentes de propiedad horizontal internacional y han tomado nuestra ley como modelo. Entonces, no la acabemos, mejorémosla y démosle la importancia a la propiedad horizontal que lleva en la economía del país. Gracias. Gracias, Pablo Emilio. Efectivamente, la mesa de multiusos que coincide y evidentemente podemos tener como línea de base todos los análisis que se han hecho en materia de propiedad horizontal para poder evidenciar que hay temas que necesariamente deben ir en la ley y otros que quizás se puedan reglamentar, pero claramente estamos partiendo de esa línea de base. Ricardo Nieto. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Nieto, soy consejero local de propiedad horizontal San Cristóbal. Igualmente soy director del programa Propiedad Horizontal en Comunidad, que se transmite a través de los medios alternativos comunitarios y tiene un programa específico y especializado en los temas de propiedad horizontal. A ver, el tema muy importante de lo que se debe manejar en estas mesas es el
IVC, Inspección, Vigilancia y Control. ¿Por qué es tanta importancia? Porque la propiedad horizontal está a merced del sistema judicial. El sistema judicial también debería involucrarse en estas mesas de trabajo para que se agilicen los procesos. Porque si alguien ha tenido la oportunidad de presentar una impugnación o tener que acudir a la justicia ordinaria, son eternos los procesos. Esos procesos sabemos muy bien que los despachos judiciales permanecen sumamente congestionados. Pero en el tema de la propiedad horizontal es el patito feo de la justicia. Cuando llega un proceso que tenga relación con propiedad horizontal, los jueces, magistrados, inspectores de policía lo hacen a un lado y tratan de desvirtuarlo lo más pronto posible, precisamente porque no hay un conocimiento profundo en el tema de la propiedad horizontal. Entonces tendríamos que ver en qué forma involucramos a ese sistema judicial para que participen en este proceso y podamos agilizar. La norma dice que es un año para fallar un proceso, pero pasan 2 y hasta 3 años, y cuando llegan esa sentencia, ya es un juramento a la bandera, ya es para enmarcarlo, porque ya el proceso, ese proceso de esos consejeros o de ese administrador, ya ni siquiera están en la propiedad y se volvió un juramento a la bandera. Entonces hay que tener muy en cuenta de cómo involucrar a este sistema judicial para que pueda participar y de pronto... 30 segundos, Ricardo, para concluir. Y de pronto hacer procesos de capacitación a este sistema judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Juan Andrés Ruiz, vicepresidente del Colegio de Administración de Propiedad Horizontal, y se prepara... Carlos López, no vi a Carlos, ¿dónde está? Ah, Carlos. Y se prepara el edil Carlos López, el edil de Antonio Nariño. Es que Carlos. Buenas tardes a todos. Estaba aquí. Sigue. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, un agradecimiento a los honorables representantes de la Cámara. Mi nombre es Juan Andrés Ruiz, soy vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá. Somos una entidad gremial que llevamos 18 años trabajando en el tema de la propiedad horizontal. Tenemos asociados de todos los tipos de propiedad horizontal, vivienda, comercio, industrial, etcétera. Y contamos con una amplia experiencia que queremos aportar a este trabajo. Estamos muy contentos con la creación de esta comisión permanente, porque creemos que debemos trabajar en común para lograr los objetivos que tenemos todos. Entonces, estamos dispuestos a aportar lo que nosotros tenemos para esto. Creemos que la hoja de ruta planteada es adecuada para lo que queremos hacer y vamos a trabajar en todas las mesas de trabajo que nos quede posible, doctora. Entonces, muchas gracias por todo y estaremos atentos. Gracias. Edil Carlos López, de Antonio Nariño. Porque la propiedad horizontal está en todas partes. Muy buenas tardes para todas y todos, doctora Olga Lucía. En buena hora, creo que llega nuevamente esta mesa de trabajo. Pero creo, doctora Olga Lucía, que sí es bueno y sano incrementar una mesa de trabajo ambiental. Porque no es posible que hoy las constructoras miran el medio ambiente desde el punto de vista de embellecimiento de sus fachadas, de eso, pero no miramos cómo las constructoras estamos evadiendo todo lo que tiene que ver con las aguas lluvias, con todo este proceso que necesitamos hacerlo visible al bolsillo de quienes, de los habitantes de esto. ¿Sí? Como hoy con el alumbrado de las zonas comunes podemos efectivamente utilizar las energías limpias para reducirle costos a los habitantes de la propiedad horizontal. Y aquí creo que sí es esencial esa mesa de trabajo en torno, y como Partido Verde creo que nos queda muy bien, doctora Olga Lucía. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Edil. Tiene el uso de la palabra la doctora Marta Espejo, presidenta de Propiedad Horizontal,
residencial, líder del tema de cerramientos en Bogotá. Buenas tardes para todos, doctora Olga Lucía, representantes de la Comisión Accidental y a este nutrido grupo de personas tan expertas y tan comprometidas con el sector de la propiedad horizontal. Yo haría una reflexión, sería a llamar cómo es de importante su invitación a evaluar si esto realmente es o apunta a un sector económico, y desde mi experiencia puedo mirar cómo en el tema reciclable, que usted muy bien anota, estamos poniendo pilotos, como algunos residentes que están en la pobreza oculta, con el reciclaje, hoy en día su familia les ayuda a reciclar y con eso vamos a pagar el recibo de la administración o vamos a disminuir que paguen la parte del residuo del agua. Estamos implementando también huertas caseras. Vemos muchas familias adultas mayores en el sector que no tienen efectivamente cómo sobrevivir porque su parte económica no se lo permite, y con unas alianzas con el Jardín Botánico nos enseñaron a hacer huertas caseras y las personas están manejando de esta forma. Hay un compañero que habló de la lonja de propiedad horizontal, donde nos contaba la importancia de ajustar la administración a la necesidad. Realmente todas las administraciones no son iguales y se debe establecer, digamos, unos tipos de administración para poder determinar cuántos porteros sí, qué tipos de porteros pueden tener y qué tipos de revisores fiscales o administradores se necesitan. Sí soy consciente que los administradores hay que un oficio que se puede homologar con el SENA, y de esta forma, entre todos, ayudarnos. Importantísimo lo que estamos haciendo. Estoy totalmente de acuerdo con la ruta que usted propone, porque me parece totalmente coherente. Y lo que hablamos ahora del medio ambiente, usted lo anotó muy bien, donde hablaba el uso de mascotas, no permitir el uso de aves. O 30 segundos para concluir. ¿No aprendió? Todo el cuidado arbóreo, cómo es importante nosotros saber que los árboles que están dentro de los conjuntos residenciales necesitan un respeto y no podemos tener dentro de nuestro conjunto una guacamaya. Hay muchos temas diversos, estamos para servirles, pienso que vamos a hacer un trabajo importante de la mano de la representante Olga Lucía Velázquez y acompañada con los representantes de la Comisión Accidental. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra Hernando Acuña, de la Universidad Distrital, y se prepara Alexander Pavón, propietario en la localidad de Suba, y posteriormente Diego Leonardo Azuero, administrador del portal del parque. Hernando. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para comentarles en pocos segundos que la Universidad Distrital es pública del distrito y que llevamos 55 años capacitando en temas inmobiliarios, en temas de construcción, en temas de catastro, en temas de propiedad horizontal, arrendamientos y avalúos. Yo tengo algunas cosas puntuales que vale la pena que las tengamos en cuenta en la próxima reglamentación. Uno de los temas es el de los seguros. Existe la obligatoriedad para con la propiedad horizontal de tomar un seguro sobre los bienes comunes. Aquí hay que reglamentar y modificar el artículo en el sentido que son las administraciones de la propiedad horizontal las responsables de la toma de la póliza, más no la de valorar el costo de reposición a nuevo de la edificación. Eso corresponde a las aseguradoras y entonces lo que se ha generado es una problemática de conflicto de intereses en este asunto. El otro tema que me parece que es importante tocar es el relacionado con las cesiones tipo A. Cuando se tramita la licencia de construcción, son los constructores quienes generan estas cesiones tipo A con unos destinos específicos. ¿Qué pasa cuando el Estado o el municipio recibe esa cesión tipo A y el constructor, obrando de mala fe, digámoslo en ese sentido, incluye esa cesión tipo A dentro de los bienes comunes? Y entonces
el que compra cree que eso es de la copropiedad y no lo es. Entonces, en este momento nosotros hemos adelantado con la universidad 30 segundos para concluir unas investigaciones relacionadas con ello que bien podemos aportarlas a este proceso. Finalmente, para decirles que la universidad tiene las puertas abiertas y es pública, y hemos capacitado a muchos ediles, a muchos concejales y a muchos funcionarios públicos en relación con este tema de la propiedad horizontal, y que en cualquier momento podemos generar una profesión a 5 años, una tecnología, una técnica o a través de diplomados, pero todo el mundo necesita una capacitación, desde los copropietarios, los administradores, los consejos de administración, hasta los empleados en una propiedad horizontal. Gracias. Muchas gracias. Quiero recordarles, quiero decirles que se creó un código QR para que nos inscribamos a las mesas de técnicas. Vamos a crear conclusión ahorita que ya terminemos las intervenciones, pero para que vayamos tomando el código QR, igual a todas las personas que se inscribieron, que fueron más de 200 personas que se inscribieron hoy a esta instalación, les vamos a hacer llegar la información para que se puedan inscribir. Tiene el uso de la palabra Alexander Pavón, propietario de la localidad de Suba. Se prepara Diego Leonardo Azuero, Luis Eduardo García, Carolina Ruiz, y terminamos con Leonilde Pulido. Bueno, buenas tardes para todos, doctor Olga Lucía, honorables representantes. A buena hora, y lo he dicho siempre, la propiedad horizontal estaba abandonada. Soy estudiante egresado del SENA, abogado, litigué en varios años en propiedad horizontal, y lo que decían muchos colegas, los jueces no conocen. Cuando llega un proceso de ejecutivo por el acta de la administración, le pone complique. Yo considero que se debe establecer, así como el proceso de pertenencia tiene en el Código General del Proceso una parte donde dice proceso especial, el proceso de propiedad horizontal debería tener también un acápite en el Código General del Proceso. Se debería generar una jurisdicción especial en la rama ejecutiva para el proceso de propiedad horizontal. Se debe exigir a los fiscales retroalimentación en la propiedad horizontal. No conocen qué es una falsedad ideológica en un acta de asamblea de propietarios. Se debe vincular lo que decía el último colega, las curadurías urbanas. ¿Por qué? El constructor está sacando una licencia parcelada por etapas, y trabaja una etapa y el resto las abandona. Muchos conjuntos de SUA están así. Se debe trabajar también con Fasecolda. No había Fasecolda aquí, el gremio de las aseguradoras. Realmente eso se ha vuelto un negocio. Este año le cotizamos a una aseguradora, el año entrante, por comodidad o por comodín del administrador, cambiamos de aseguradora. Y en el momento de un deceso del edificio, las administradoras se lavan las manos. Se ha visto muchos, y vemos el caso nomás de aquí de la 19. 30 segundos. Del edificio Bacatá. Otra cosa que hacen las constructoras también, y debe fundamentarse mucho, doctora, venden los bienes de uso exclusivo. Los están vendiendo cuando esos bienes son de toda la comunidad. Entonces, es un problema que ha faltado por falta de regulación, donde los consejeros de la administración no son los propietarios, no son dolientes. Entonces, como a mí no me duele, yo autorizo que vendan, que hagan y deshagan. Entonces, realmente... Gracias, Alexander. Tiene el uso de la palabra Diego Leonardo Azuero, y se prepara Luis Eduardo García. Muy buenas tardes, honorable representante Olga Lucía Vázquez y demás miembros de la mesa directiva, y todos los miembros de este acto público que está aquí. Mi tema es sencillo. Yo voy con el análisis socioeconómico y alternativas de solución frente a los deudores morosos. Me presento, mi nombre es Diego Leonardo Azuero Prado, administrador del conjunto residencial Portal del Parque, Cali,
También soy administrador certificado de Saber Lonjas Certificaciones. Pero yo sí quisiera dar, ser más puntual, es que los administradores tenemos un problema con la cartera, ¿ya? Qué dolor de cabeza con ese tema, ¿ya? Ese es un tema que se ha venido tocando y comparto con el compañero que lo dijo aquí. Los jueces no conocen que la ley 75 tiene un régimen especial. Sin embargo, tenemos varias talanqueras. Y yo sí quisiera aportarle a la mesa es, si vamos a crear alternativas a los deudores, también créele alternativas y brinde a la copropiedad horizontal, porque muchas personas se están declarando insolventes, pero no le están dando la participación a la administración. Entonces tenemos que citar a esos centros consultorios de los que están llevando esa situación y explicarle qué es un régimen especial. La otra, me gustaría también que se invitara a la notaría, porque muchas veces, a veces, quien compra lleva un paz y salvo, pero resulta y acontece que hay propietarios que venden su inmueble y aún así lo escrituran. Yo creía que ya es hora de pensar que la notaría también piensa en un régimen especial. Por lo tanto, ellos deben de conocer quien emite el certificado sea la misma propiedad horizontal y no sea quien la persona quien vaya a vender el inmueble, porque muchas veces no se presenta. Esa es una situación. Gracias. 30 segundos para concluir. Bueno, llevando al grano, tanto notarios como jueces tengan en capacidad de saber que la ley 75 tiene un régimen de propiedad especial. Y la otra, que se crea alternativas de persuasión, tanto interna como externa hacia la copropiedad para brindar esa situación de presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Eduardo García, se prepara Carolina Ruiz y Leonilde Pulido. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues felicitarlos. De verdad que este es un espacio que todos los que estamos involucrados en el tema de la propiedad horizontal agradecemos. Yo he escuchado muy atentamente todas las intervenciones que cada uno ha adelantado y quiero, doctora, decirle o solicitarle muy amablemente que ustedes entre el proyecto que se va a elaborar y por supuesto con los grandes maestros que tenemos aquí, el doctor Andrés y los demás que de verdad no terminaríamos nunca de mencionarlos, que no olviden algo y es dignificar al administrador. De verdad es que creo que debemos aprovechar esta oportunidad para que no quedemos en manos de los consejos de administración, los administradores, porque ahí creo que tenemos una dificultad. Entonces, aprovechemos estas mesas de trabajo para que nosotros los administradores seamos un poco más dignificados. Y otra cosa que tampoco he escuchado y que me parece que es importante que la podamos incluir allí, es el tema, ojalá se pudiera, de la obligatoriedad de los mantenimientos de la planta física de los conjuntos residenciales y de la propiedad horizontal. A veces se presenta un deterioro allí, en otros países existe la obligatoriedad, inclusive por el mismo embellecimiento de la ciudad. Con lo cual, dejo estas inquietudes para que, obviamente, desde estas mesas, ojalá sean tenidas en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Carolina Ruiz. Y Leonilde Pulido. ¿Dónde está Leonilde Pulido? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitir que la ciudadanía haga parte de estas mesas. Es importante tener en cuenta que a la hora de regular la competencia del administrador, que fue un tema débil en el anterior proyecto, no se tuvo en cuenta el concepto de riesgo social. Para declarar al administrador como una profesión y sacarlo del escenario del oficio, esta mesa y la ley debe tener en cuenta que es necesario aplicar los lineamientos que indica la Corte Constitucional, para lo cual se debe construir un escenario en el cual le indiquen al administrador cuál es la forma en la cual se debe administrar estandarizando. No siempre es a través de la inclusión del MEN, sino también se puede a través de normas de calidad y de estandarización. Por ende, es importante incluir dentro de estas mesas cómo no solo va a ser la competencia del administrador, sino de qué manera se debe administrar. Mil gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra Leonilde Pulido.
Muy buenas tardes para todos, doctora Olga Lucía. Mil gracias por la invitación. Mire que es muy importante que a los administradores en propiedad horizontal y todos los entes de administración participen. Esta la participación es importante ante una ley y ante, obviamente, los colombianos que vivimos en propiedad horizontal. De todas las comisiones, de todas las personas que participaron el día de hoy, no vi a las curadurías. Uno de los principales problemas que tenemos en propiedad horizontal es aquello que es diseñar, mandar a aprobar en curadurías, construir, y no hay un ente que esté controlando esto. Y eso es gravísimo en propiedad horizontal, porque de ahí nace el problema desde los consejos de administración, de los administradores y, de hecho, generando detrimento patrimonial. Otro tema que se importante que toquemos acá, que se llama la ley de insolvencia económica, que le está afectando también a la propiedad horizontal y generando también detrimento patrimonial, porque los propietarios estamos terminando pagando las deudas de los deudores. Y lo más grave que la ley tiene y que resolvió es que estamos en quinto lugar. En quinto lugar para el pago de las deudas, en medio de un proceso en un centro de conciliación. Tercero, excelente la institucionalidad y obviamente que se le agregue la responsabilidad. Y otro tema, que participe en la responsabilidad los consejos de administración, no solo el administrador. Mil gracias. Muchas gracias, Leonilde. Con esta intervención, entonces, hemos terminado las intervenciones y vamos a concluir aquí. Escuchamos 35 intervenciones frente a las intervenciones. Vamos a crear, a incluir 3 nuevas mesas. Nosotros mostramos 7, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas mesas? La octava sería la de multiusos, la novena, la institucionalidad, y una mesa número 10, que es una mesa jurídica. Jurídica. La jurídica, que es un poco... Hay cosas que van a ir en la ley. Hay otras que se tienen que reglamentar de la actual ley. Hay otras que no son del orden nacional, sino son temas de los municipios o los distritos. Y eso tenemos también que analizarlo. No todo es para meterlo en la ley, ¿no? Y en ese orden, yo sí creo que tenemos que tener un análisis jurídico para que no vayamos a errar y meter todo en la ley cuando hay cosas que fácilmente se pueden reglamentar o que se pueden solucionar de otra manera que no sea vía legal. Pero por eso se necesita hacer el análisis de qué temas, y esa mesa, ¿en qué momento actúa? Pues es el resultado de las otras. O sea, una vez cada una de las mesas diga qué es lo que toca modificar, qué es lo que toca hacer, esa mesa jurídica va a analizar los diferentes temas y nos va a clasificar. Creo que esa es la mesa a la que se refería allí Ricardo. Pablo Emilio, ese tema jurídico que tiene razón, es decir, hay cosas que hay que reglamentar, hay cosas que van en la ley, hay otras que no. Entonces, es muy productivo lo que hemos visto porque significa que recogimos pues lo que hemos trabajado todos los años y de 7 mesas pasamos a 10. Creo que aquí hubiese sido dramático que ninguna de las mesas coincidiera o que tuviéramos tenido que hacer el doble de las mesas. Eso significa que estamos construyendo sobre lo que ya se ha avanzado. ¿Qué esperamos? Esperamos, uno, que se lleven el código QR, que puedan, y como les digo a las organizaciones, que se dividan el trabajo, que asuman la responsabilidad, que sepamos qué persona va a asumir cada tema, que haya puntualidad en el trabajo de estas mesas, que el cronograma, y yo voy a estar en las primeras instalaciones, en la instalación de cada mesa para poder hacer el cronograma en conjunto, que podamos definir esa hoja de ruta de cada una de las mesas y que podamos también
recibir la información, y le pediría aquí a la Secretaría de Hábitat de Bogotá, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Vivienda, Hilda, que podamos recibir la información, al SENA, que también está, a las universidades, que podamos recibir toda la información que hoy se tiene como insumo básico, ¿no? Como tener esa línea de base en cada una de las mesas, porque no vamos a iniciar de cero. Hay otra en esta de la institucionalidad y muchos de los temas, aquí hay faltan actores que no vinieron hoy, que también tienen que ver, por ejemplo, pues aquí estuvo Camacol, pero aquí hay constructores que de manera directa quieren estar en la discusión, tendremos un espacio para ello. Y cada una de las mesas también dirá, mire, me falta que citen a Fasecolda, me falta que citen al Ministerio de Ambiente, ¿sí? Y este es ese escenario. Entonces yo quiero que entendamos la lógica de lo que queremos construir. Las mesas van a tener vida propia y esas mesas van a decir, me hace falta hablar con esta entidad, entonces lo citamos aquí en esta comisión. Y de esa manera, pues vamos produciendo de manera simultánea los diferentes aspectos que vamos a modificar de la ley y vamos a generar mayor productividad en el producto que debemos sacar. Así que yo les agradezco inmensamente por cada una de las intervenciones, les agradezco el compromiso que han tenido de estar aquí desde la 1:30 de la tarde hasta esta hora, que hayamos escuchado de manera atenta a todas las personas que intervinieron y que podamos generar esta construcción en medio de las diferencias. Agradecerle a Liliana y a Wilmer y a José Jaime por hacer parte de esta comisión accidental y nuevamente agradecerles. Voy a darle el uso de la palabra al representante Wilmer antes de que cerremos y a la representante Liliana para que se despida. Bueno, sin lugar a dudas, presidenta, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se vincularon con la creación y, por supuesto, la hoy instalación de la Comisión Accidental de Seguimiento al Régimen de Propiedad Horizontal. Sin duda alguna, escuchamos cada una de sus intervenciones y enriquecen el debate, enriquecen la construcción de lo que será la actualización de la Ley 675. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Pudimos escuchar algunos temas también de sostenibilidad ambiental, la Leida. No solamente el tema de ambiente se refiere al tema de reciclaje, se refiere también a la estructura ecológica de las ciudades y, por supuesto, también a la vinculación de todos los sellos verdes que se pueden generar a través de la propiedad horizontal. Así que, bueno, el tema del multiuso de la propiedad horizontal, por supuesto que esto tiene que ver con esta reforma a la Ley 675. Tenemos que incluir el suelo urbano, el suburbano y el suelo rural que hace parte de la propiedad horizontal. Y eso es lo que vamos a discutir en estas mesas de trabajo en las que vamos a estar muy pendientes, aportando y, por supuesto, siendo partícipes de cada una de esas mesas y sus conclusiones. Tenemos 6 meses de trabajo. Yo pienso que hoy, con toda esa diversidad de comentarios, lo que se viene es muchísimo trabajo, dedicación. Y bueno, ojalá en estos 6 meses podamos construir esta nueva ley o esta reforma y modificación de la Ley 675 que enriquezca, que nos brinde herramientas y que mejore la calidad de vida en la propiedad horizontal de todos los colombianos. Saludo especial a todos los propietarios, copropietarios, administradores, por supuesto, a todas las juntas, a los ediles, por su participación. Todos los gremios están invitados. Hace falta más sector de la construcción. Hablaba también algunas personas acerca de cómo entregan los constructores la propiedad horizontal. No solamente es el tema de la calidad como tal de los bienes que entregan, de los apartamentos o de las casas, sino también cuando entregan estos bienes, que entreguen 100% de construcción las zonas verdes o las zonas comunes. Muchas veces esto no está reglamentado, pero entregan como tal la vivienda y quedan debiendo las zonas comunes y pasan años y no entregan el 100% de lo que se comprometieron cuando vendieron el bien. Así que, bueno, a todos ustedes mi gratitud. Estaremos muy atentos, pues,
avanzar y cuentan con nosotros desde esta comisión y desde el Congreso de la República para sacar adelante esta nueva ley que nos permita, por supuesto, aportar a la propiedad horizontal en Colombia. Representante Liliana. Bueno, yo hice intervención dos veces, entonces muy cortico decirles a cada uno de ustedes que le agradecemos estar acá. Pero vamos a medirnos si se inscriben o no, porque una cosa es llegar, llenar la sala, el auditorio, y otra cosa es de verdad mostrar el interés que tenemos por sacar esta comisión adelante. Esperamos se inscriban. Y termino diciendo que el reto es más grande, crear la superintendencia, pero depende de todos. Somos equipo y desde el Congreso estaremos acá prestos a colaborar. Y de nuevo, gracias, Olguita. Representante Wilmer, gracias. Y a ustedes nos vemos muy pronto porque vamos a trabajar mucho. Gracias. Gracias, representante Liliana. Entonces, concluimos. Primero, queda formalmente instalada la Comisión Accidental de Propiedad Horizontal, Resolución 2205 del 30 de agosto del 2022. Se aprueba la hoja de ruta que vamos a utilizar para la construcción de la reforma a la Ley 675 y se aprueba la definición de las 10 mesas temáticas. Primera mesa temática, temas constructivos y áreas comunes. Segunda, sistemas de información y tecnología de la información y comunicación. Tercera, perfiles y competencias de administradores de propiedad horizontal. Cuarta, inspección, vigilancia y control. Quinta, convivencia y resolución de conflictos. Sexta, análisis socioeconómico y alternativas de solución frente a deudores morosos. Séptima, inversiones públicas en bienes privados. Octava, multiusos de la propiedad horizontal. Novena, institucionalidad que gira en torno a la propiedad horizontal. Y décimo, análisis jurídico frente a qué es pertinente que vaya dentro de la nueva ley y qué debe ser reglamentado. Con esto, entonces, doctor Plinio, damos por instalada y terminada la instalación de la Comisión Accidental Permanente de Propiedad Horizontal. Muchísimas gracias. A usted, doctora Olga, como coordinadora de este gran encuentro, a los honorables representantes, doctor Wilmer Castellano, doctora Gloria Liliana Rodríguez, igualmente al doctor José Jaime Uzcate, que hicieron presencia. A ustedes, señoras y señores, sencillamente agradecerles en nombre de la Cámara de Representantes su amabilidad por habernos acompañado en esta tarde. Es muy importante para el desarrollo de nuestro país, en cada uno de los sectores que ustedes lideran, haber programado y compartir lo que viene en adelante, las diferentes temáticas que van a desarrollarse. Muchísimas gracias y algo más, vuelvan, esta es la casa de todos los colombianos, aquí vive la democracia. Un feliz día para todos, muchas gracias.